¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos un buen partido y arrancando con Tut Exclamation Mark contra el equipo de Tut Question Mark. Así es. Vámonos a la antesala. Ahí está, se menearon los nombres. Stut contra Tut. Así es. Así es, así es la cosa el día de hoy. Entre los Tut. Ahorita les comento quién es quién, denme un segundo. Y nos vamos a mandar el mensaje de buenas noches. Y ya están listísimos los Tut, ¿eh? Ojo. Y preguntamos el Go. Dice Nan, vámonos. Ahí está. El del lado izquierdo es el Question Exclamation Mark. Y el del lado derecho es Question Mark. Ahorita los a lo que ellos digan, si ya están listos, esperamos su señal de ambos teams. Vámonos, dice Avatar y dice Darkrai, dice también Go, vámonos. Tut M contra el equipo de Tut Exclamation Mark, así es. Vámonos a los picks. Empezando tempranito, ahora más temprano, unos 3 minutos antes de lo normal. ¿Qué onda, Chevas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, mi Chevas? ¿No te tocó jugar hoy, mi estimado Chevas? Hoy parece que no le tocó jugar al boss. Va a tener que ver aquí a ambos teams. Tanto a Tut como a tanto a Question Mark. Vámonos a ver ahorita la fase del veto. Ahí está Naru, Cian, Nancy, Twiso y Avatar. Tenemos por el lado de Question Mark a Darkrai, Alcatraz, Eric, Dawn y Zacian. Trevenant your chief, wey. Interesante. Interesante lo que estamos viendo. Trevenant Yulchifu es lo que hay. Ahí está. Ahí está. Viene la fase de elección. ¿Qué es lo que hay? Vamos, Tut. ¿Pero cuál Tut? Y estamos viendo por ahí al mío. Uy, a Sableye, ¿eh? Ojo con Sableye. Viene Question Mark. Está por un Dodrio, Eric. Y terminamos con Dawn. Dawn está escogiendo. ¿Qué estará escogiendo Dawn? Ojo. Yo creo que debe ser un defender, ¿no? Uy, Dawn me está preocupando, Dawn, ¿eh? Todo mi dinero a Tut. Dawn escoge a Delphox. Tenemos a Twiso con un Aegislash. Y cerramos con Avatar. Que es lo que hay por parte de Zacian. Él es el que está cerrando esto. Todo mi dinero a Tut, ojo. Interesante. Venimos por preparativos finales. Aquí es donde están los cambios. Parece que está todo bien por ambos teams. Recordando que esta es la ronda 6. Ya a una de la fase de grupos. La ronda 7. Toda esa ronda se va a transmitir desde el día martes hasta el día sábado. Nos vamos, preparativos finales. Arrancamos. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hay? Tenemos a Slowbro, Espeon, Blissey, Aegislash, Greninja por parte de Exclamation Mark. Vámonos a ver al equipo de Tut Question Mark. Tenemos. Esta partida se dio en una final, ¿eh? Tenemos a Dodrio, Snorlax, Sableye, Mew y Delphox. 4 medallas por la parte bottom. 3 por la top. Interesante.
Y hay dos azules, la de Dawn y la de Avatar. Interesante encuentro entre la familia Tut. Por ahí también está Medianoche y el equipo de los Warriors en el otro grupo. Y en este grupo, en el grupo B, se dio este encuentro. Los Tut, Domper Villa, perdón. Domper Villa, muchísimas gracias por tu follow, mi bro. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos. Vemos que todo esté bien. Todo arrancó a la perfección. ¿Qué es lo que tenemos? Vámonos a ver la parte. A ver, a ver. Slowpoke, Bottom, solo. Eevee. Y Froakie. Y Blissey. En el 1-3-1. Es la primera vez que veo esto. Es la primera vez que veo esto. Y vámonos a ver a Twice en la parte de la top con Honedge, Dodrio ya. Y este Sableye en la parte de la top. Tenemos a Fennekin, parte centro. Y nos vamos a ver por último a Mew y a Snorlax. Interesante lo que falla hacer Blissey, apoyar a Froakie para subir rapidísimo en el 3-3-1-3. No, 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 esto fue inédito, ¿eh? Esto ya es otra cosa, ¿eh? Ojo que pueden agarrar Alcatraz, se les fue Alcatraz, les dio la vuelta buenísima por parte de Froakie. Una kill muy, muy buena, muy, muy buena. Ya está Espeon instalado en su línea. Parece que sí hay algo de bueno en esto, ¿no? El farmeito rapidísimo, le ayudan mucho a Espeon. Ojo con Darkrai que metió esos 5 puntitos. No se pueden impedir esas tipo de anotaciones. Y ojo, ojo con el Snorlax. Que trataba de ahí de sorprender. Y nos vamos a la parte de la top donde ya están cayendo las kills. Ya hubo la de Dodrio y ya hubo la de Sableye. Y tuvo que venir la jungla en el 8.50. Muy bien Twice ahí ganando. Ganando las espaldas. Viene Dodrio, ojito, Viene Dodrio más, sigue pegando. Sigue pegando y van a ir querer por ir acá atrás. Ojo que Nan no se despeja de ella. Buenísima de Twice. Buenísima. Ya tiene a Doublade en el campo. Nan no se, des no, no se despega, ¿eh? No se despega. Qué buen soporte por parte de Nan. Viene ahí robándole las vallitas y van a ir por ese Sableye y siguen metiendo puntos. Ojo, Ojo. Que eso en la parte de la top fue tremendo. Nos vamos a ver a Espeon allá en la parte de la bot lane. ¿Qué está pasando con él y con Slowbro? Todo normal. Todo tranquilo. Ya va la jungla. Ya va la jungla. Ojo. Buenísima, bajaron, bajaron a Twice, Sableye y Dodrio, Muy, muy bien ahí el equipo de los Tut. Nos vamos a la parte de centro, minuto 8. ¿Quién se queda con los más de, con los más demás bufos? Creo que fue por el equipo de Question Mark. La hizo muy bien, La hizo muy bien de Question Mark ahí haciendo lo suyo. Y en la parte top, a ver, en la parte top, ojo que Sableye venía por esos 30 puntitos. Bien, bien ambos equipos, mucha presión por Exclamation Mark y puntos por el lado de Tut. Bien, bien por ambos teams. Ya están cuatro aquí en la parte de la bot lane. Solamente Sableye allá con Aegislash de Twice. Bien, Eric ahí. Nos vamos de nuevo a la parte de la bot. Mientras tanto, vemos a Dodrio. Ojo que puede hacer una entrada brutal, ¿eh? Si se queda ahí, ojo, que está haciendo lo posible para que pueda hacer una buena entrada. Bien en 16. No, muy buen recorrido por parte de ese Dodrio. Espeon estaba atento. Snorlax durmiendo. Bien ahí, bien, bien, bien ahí ambos teams. Mientras tanto, en la parte ahí, ¿quién aparece? ¿Quién es el que aparece? En 3, 2, 1. Un Regirock. Ojo que pueden ir por Snorlax. Snorlax está muy bajo. Se recupera bien cuerpo pesado ahí. Mientras tanto, Zacian pegando con Delphox. Ojo con Dawn, ¿no? Ahí viene Dodrio. Ahí viene Dodrio impidiendo muy bien Twice ahí con su. Uy, con su Aegislash que trajo una skin muy, muy, muy bonita. Se lo quedó Twice. Al último que bajó, se lo quedó. Muy buena por parte de Twice. Alcanzó a obtener ahí el robo. Buenísima de Espeon. Ojito que quedaron muy, muy vulnerables al equipo de Question Mark. Vienen excelentes puntos. Se revienta esta base. Se revienta esta base 102 a 66. Y vienen más puntos por parte de ese Sableye 71. Muy buen, muy buena por Eric. Muy, muy, muy buena por Eric. Vemos subiendo ahí Alcatraz junto con Snorlax. Regresamos con Sableye que por ahí se le ven intenciones de querer hacer de las suyas. Ya está Twice ahí, ojito con las entradas. Van a ir por ese Aegislash 3. 3 contra Aegislash. 3 contra Aegislash. Ojito, ojito que no viene nadie a apoyarlo. Ya llegó Naru. Ojo, ojo, aguantó demasiado bien. Ahí mientras tanto, el Regieleki se puede quedar. Se puede quedar nuevamente. Otro objetivo más para el equipo de Exclamation Mark. Haciendo muy bien las cosas. Exclamation Mark, ojo con Dodrio que se va muy buena por parte de Avatar y su Greninja. Viene este Regi. A nada de entrar, a nada de entrar. Y están 4 Tut.
The Question Mark defendiendo, bajaron a Sableye muy bien de ese Espion entrada. Y Delphox tira la Yunai para que no llegue a pasar a más, se bajaron a Snorlax. Muy buenas de Avatar, muy buenas entradas de Avatar. Y el Regi a nada, nada de entrar nuevamente en la línea. Él alcanzó a rescatar el equipo de Question Mark. Muy bien ahí, Aegislash nuevamente entra, brutal, brutal esa entrada. Consiguió kill de Dodrio y muy bien ahí Delphox deshaciéndose del Regi. Tiene apuntado muy bien ahí Down, se lo llevó. Excelente por el equipo de Question Mark. Tenemos 102-71. Y vámonos a revisar niveles ya que no, ahorita. Esperen un momento porque ahí va Eric. Se dio cuenta que ahí estaba Nan y dijo, vamos a intentarlo de otra manera. Vamos a ver. Vamos a hacer el despiste. Ojo que no traía pura tantos. Pero sí, rodillera, se llevó esta base buenísima por parte de Eric, dando la voltereta, teniendo de 71 a 111. Excelente, nos vamos a ver al Greninja ahí, a Twice, que ya está haciendo esto. ¡Uy! Dodrio ha estado nada de robar. Muy buena entrada por parte de Ale. Nos vamos. De Alcatraz, perdón, Alcatraz. Ale en esta vez no está jugando, Ale. Vamos allá a la parte de la top lane. Snorlax contra 3, buenísima por parte de Espion. Llegó a rematar lo que ya estaba trabajando tanto Twice con el buen Avatar. Nos vamos allá a ver la parte de la top. Esa está bien cuidada esta base. Nada más han entrado 8. Y eso fue en el early, cuando empezó el azote por Aegislash y Stablizi ahí. Ojo. Que tenemos 3.50 y contando. Y viene otro objetivo más en la parte de la top. Ya están instalados todos los TUD. Todos los TUD están aquí arriba. Ojito, ojo, que hay partidos pendientes para el día lunes. Se van a transmitir los 3 partidos que hay. Buenísima por parte de ahí de ese Snorlax recorriendo el Slowbro. Muy buena de Delphox, ojo que la puede robar Delphox. Yunai por parte de Espion, esto, ¿quién se lo puede quedar? Sigue apuntando Delphox, Snorlax, un cuerpo pesado de Delphox, se lo quedó, excelente. Excelente, Zacian, pueden bajar a Avatar, tremenda la falla que estamos viendo allá en la parte de la top. Ojo que las intenciones de Twice es anotar. Es anotar, escapó muy bien ahí, con Espada Santa, perfecto, bien aplicado. Bien aplicado, nos vamos a ver Alcatraz. Y que va ya la bot lane, ojito que ya lo vio Twice, ya lo vio Twice. Ojo que Delphox llegó primero, vamos a ver si ahí ya alcanzó a meter muy bien ahí, muy bien ese. Uy, alcanzó a meter 5 de los 16 puntitos que traía. Bien ahí, y sigue la ventaja ahora en esta ocasión para el equipo de Exclamation Mark por 3 puntos. 3 puntos, partido muy reñido, Se conocen bastante, yo diría no bastante. Yo diría, conocen tal y como son cada uno, saben las estrategias, hablan a diario, entrenan a diario. Y esto yo creo que si se da es mucho, mucho allá en su Discord, muchas peleas. 40 y 35, 75, muy buenos puntos. Y viene Dodrio para completar esto, mejorando el score muy bien Snorlax. Muy bien ahí, mejorando la velocidad del score. Ojo con Dodrio que se puede ir, la estaba buscando mucho bien ahí Avatar. Bien ahí Avatar 3, esta kill de Snorlax, uy, le alcanzó a robar vallita. Muy buena por parte de mí poniendo la barrera ahí y Snorlax se regresó por cuerpo con cuerpo pesado, Tremendo valiente Snorlax. Y esta kill es fundamental para el equipo de Exclamation Mark. Estamos viendo 5 contra 4, ya llegó el poderosísimo Rayquaza, 155 a 212, ojo que Dodrio se metió. Aquí el que lo puede robar es Mew, bajaron a Avatar, tremendo aquí. Ojo que está un básico buena de Twice. Unite para asegurar por parte de Aegislash. Muy bien ahí Twice, ojito, rachita de 2 de ese Espion. Viene Twice, ojito que le pueden quitar el escudo. Siguió metiendo presión, vámonos a ver, le está dando la vuelta a Snorlax. No le quitó el escudo, muy buenos puntos, 52 reventando, vámonos a ver a Espion por parte. Muy buenos, la reventó, también Blissey allá metió con Ancian, excelente. Nos vamos a ver a Slowbro que trae todavía escudo, pero no alcancé a ver si él llegó a meter puntos. Está remontable. Porque Greninja, yo creo que Slowbro fue el que no metió también puntos. Porque si hubiese sido así, tuviéramos 200 arriba por el equipo de Exclamation Mark. Es remontable esto. Bajaron a Dodrio nuevamente. No lo dejaron ni respirar. Ojo con lo que puede hacer Sableye. Recuerden que tiene rodillera y no se lo quitaron, buenísimos.
2.92, 4.75. Muy buena, por ya dos veces Sableye la hizo demasiado bien, ojito. Uy, estuvo a nada de regresarlo. 4 contra 4, 25 segundos. Y le queda tiempo al equipo de Question Mark para poder hacer alguna hazaña de esas tremendas. Muy buena United de Delphox, viene Dodri, ojito que Dodri no tiene nada de puntos. Muy buena, bajaron a Slowbro. Muy, muy buena, 56 de Greninja, acaba de cerrar esto, el buen Avatar. Nos vamos. ...531 a 292... el equipo de Exclamation Mark gana el partido. Tenemos 7-5 por parte de Cian, 2-4 por parte de Eric. Nos vamos a ver los daños finales. Twice con 70.000 con Egg Slash. Uy, 200 abajo por parte de Zacian, un poquito más. Bien ahí, 70.000 por parte de su Delphox. Vámonos al siguiente encuentro. Gana 1-0 el equipo de Tut Exclamation Mark. Ya se mandó la siguiente antesala. Y ahora vamos a ver en el lado top al equipo de Question Mark. Recuerden que ya le toca la primera selección. Vamos a ver qué le quitan, qué le cambian, qué es lo que pasa. Ya que lo pierde Question Mark. Y esta va a ser muy, muy buena partida. Saluditos a los Tut que yo creo que están viendo todos ahí este partido. Entre, y ahora sí que los de su comunidad. Y tocó en la ronda 6. En la ronda 6, ¿qué es que tocó, eh? Chevas, ¿cuántos Tut son en rol? ¿Son los 4 que están participando o hay algún otro más nuevo que no conozca? Estaría interesante saber, eh. Solamente falta Twice. Mandamos go y esperamos confirmación de ambos teams que ya están listos y nos arrancamos. Dice Alcatraz que ya está el red, que ya está listo. Esperamos la confirmación de Exclamation Mark. No sé si esté contestando por los dos. Pero es mejor preguntar, ¿no? Bueno. Ok, ya está, ahora sí. Necesitaba la confirmación. Ahora sí que forzosamente la confirmación del otro team. Porque puede pasar de que tengan algún inconveniente en ese momento. Y pues, para que no pase a más, ¿no? Pero ya está todo confirmado.
Arrancamos segunda partida y esta ocasión nos vamos a ver los vetos. Vámonos a ver qué fue lo que les incomodó, qué fue lo que no les gustó, qué no les pareció. Y yo por este lado, yo creo que sería X-Slash. Por el lado de Exclamation Mark y por el lado de Question Mark, Sableye. No lo sé, no lo sé ustedes, qué es lo que piensan, qué les parece. Uy, ni siquiera nada de lo que yo me llegué a imaginar. Trevenant y Urshifu, a pesar de todo, son los Pokémon ahorita más baneables. Y bueno, si estuviera Zacian, fuera lo más baneable, ¿no? Urshifu, Trevenant, Espeon, por ahí Delphox, es de lo más baneado en la liga. Es lo más baneado. Somos como 30, que yo sepa solo hay 4 alineaciones, pero son 30, ojo, son 30 y hay 4 alineaciones, muy buena por parte de Bernie, ¿eh? Muchísimas gracias, mi buen Bernie. 30 en la comunidad TUT, 4 alineaciones. Realmente son de 5, salen 6 TUT. Pero ojo, aquí hay cambios, aquí hay relevos, en caso de que alguien llegue a no estar, llega a entrar con su alineación. Nos vamos a ver la fase de elección. No bañaron a Islash, ojito con eso. Y también que la Fable es de lo más baneado que hay. Bien, ojo con Alcatraz, que viene con un Jupa. Avatar cerrando esto. Avatar puede ser su Greninja o va con quién va. Con Garde, yo creo que ya es asegurada Garde, Listo, quedó con Garde. Vámonos. Preparativos finales. Aquí es donde hacen el switch pick. Vamos a ver si hay. Ojo, que sí cambiaron, Alcatraz y Darkrai sí cambiaron, Todo bien por el exclamation mark. No veo algún otro tipo de movimiento por parte de ellos. El que sí hubo fue de question mark y fue Darkrai por Alcatraz. Y nos vamos a ver, ojo que yo creo que por aquí Eric tiene medalla con Pikachu, si no mal recuerdo. Creo que es así. 20 titulares y 10 suplentes distribuidos en 4 alineaciones. Ojo. Vámonos. En esta ocasión tenemos a Blastoise, Jupa, Pikachu, Garchomp y Glaceon. Ya bien, no les mentía, Eric tenía medalla con ese Pikachu, exclamation mark. Vámonos a ver a Slowbro, Espeon, Clefable, Eggslash y Gardevoir. 3 medallas por la top ante 2 por la bottom. Interesante, no vemos medalla de algún otro color, solamente vemos la verdecita. Muy buena Eggslash por parte de Twizzo. Muy buen Eggslash y el Sableye por parte de Tud exclamation mark en la anterior estuvo también excelente. Arrancamos partida última entre estos dos teams. Vamos a ver si se quedan empate o vámonos a ver si es victoria rotunda por exclamation mark. Vámonos a ver en un momento más qué es lo que dicen ambos teams. El partido estuvo muy reñido al minuto del Rayquaza. Vámonos. Todo bien por ambos teams. Vámonos por a ver a question mark Alcatraz en la parte de la bot lane junto con Pikachu, Jupa en la parte de la top junto con Ghibli. Nos vamos a ver a Eevee en la parte centro, un futuro Glaceon por parte de Zacian. ¿Qué es lo que vemos por exclamation mark? Vemos a Naru y a Xian en la parte de la bot lane. Tenemos a Clefairy y a Honedge parte top, Nancy, Twizzo, y cerramos con Avatar en la parte centro con una pequeña Ralts. 2-1-2 por parte de ambos teams. Ya cayeron las anotaciones en la parte top. Y ya también cayó la primera kill por parte del equipo de exclamation mark. Muy buena el equipo de TU teniendo la primera. Y ojo que está estaqueando muy bien. Ya cayeron puntos por el lado azul. Bien ahí ambos teams.
Ojo, que puede ser muy, 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 muy severo el daño que le pueden causar a Nancy ahí en la parte de ellos dos. Ya está la jungla, ya está Glaceon instalado ahí. Bien, ahí, ojo. Entrando con el 8.50 también ya viene Avatar. Esperando ahí la entrada de Altaria. Ojo. 3-3 es lo que hay aquí. Y voy, ahorita voy a checar bien que lleva este Pupa, ¿eh? Parece que trae golpe fantasma. Buenísima del Garchomp. Buenísima por parte de Gabay. Excelente, excelente, excelente lo que llegó a hacer ahí. Se metió y les dejó los bufos a todos, a sus aliados. Bien ahí por el equipo de Question Mark. Obteniendo muy, muy, muy buena, Muy, muy buena. Vamos a ver ahí, ojo, que ya llegó la jungla, ya llegó Glaceon. Y a esperar, sí, a Ninaru a esperar. Vámonos a ver la parte de la top. Ojito con lo que, si llega... Uy, no alcancé a ver si ese Garchomp tenía botón escape por parte de Dawn. Porque metiendo el botón escape en alguna una buena jugada puede marcar mucho la diferencia. Minuto 8 de Fruit Mark. Claro que sí, bro. Claro que sí, de la Fruit Mark. Me gustaba mucho esa alineación, bro. Tenía muy buen... Yo creo que el concepto de tener cada quien con una fruta era buenísimo, bro. Era muy, muy bueno. Vámonos a ver qué es Slowbro. Estuvo a nada de... ¡Uy, sí cayó, Sí cayó, buenísima de Eric. Muy, muy buena de Eric. Excelente. Pupa abre por... ¡Uy! Va a regresar, muy buena. Y viene el Gar. Vamos a ver si Gabay puede llegar a meter esos 30 buenísimos puntos. Nancy se descuidó un poquito y cayeron muy buenos puntos en la parte de la top 49-39. Fue muy buena, Fue muy buena de Gabay por parte de Dawn. Ahí meter ahí esos 30 puntos. Se dio cuenta que no había nadie y dijo, con permiso, muy buenas noches. Accedo a meter mis 30 puntos para tener la ventaja en este encuentro por el momento. Ojo que le pueden abrir portal, Pueden abrir portal allá hasta Twice, ojo. Tocaron ahí los dos equilibrados. No, aquí tiene las de ganar Twice, Y por mucho. Por mucho, mucho, mucho. Buenísima de Aegislash. 34 cayeron y va a seguir stackeando, Le va a importar poquito. Buenísima otra vez. Muy, muy buena. Sigue stackeando Twice y nos vamos a ver la parte de la botlane donde Espeon acaba de ganar el Rey Ice. Muy buena por parte de Xian. Ojo que ya viene Jupa también. Aegislash va a tener que caminar, Él le toca caminar ya que no tiene transporte, no tiene la movilidad como la tiene el equipo de Question Mark. Vámonos a ver, 9 de diferencia ahí. Ahí en el marcador. Ojo, que viene con 11 puntos más. Y no solamente 11, ojo. Vienen 13. Pegándole ahí a Bulnevi. Ojo, Ojo, otros más. Bien ahí, bien ahí. Creo que ya está stackeado full, Ya creo que ya está stackeado full. Racha de 2 por parte de Garde. Muy, muy buena de Garde entrada. Ojo con Espeon. Ojo con Espeon que también acaba de hacer una kill. Y estamos viendo 4 contra 2. Racha de 3. Acabó con Eric. Y vámonos a ver qué tanto puede aguantar Dawn. Y muy buena por el equipo de Exclamation Mark. Vienen 40, 25 y 30. Se reventó esta base. Vámonos. No hubo tanto over, pero fue excelente. Excelente. Mientras tanto, allá Twice. Se acabó al Regieleki. Ya tiene el timer. Ojo que tiene muy buenos. Uy. Va a entrar con 40. Esto se va a reventar con 40. Vámonos. 208 puntos. Voltereta tremenda, Voltereta tremenda. Vean nada más ahí a Nan. Con Aegislash haciendo muy bien las cosas. Y van a entrar por Jupa. Ojo, ojo con esto. Le están abriendo portal. Vienen 13 más por parte de este Aegislash. Muy buenos. La ventaja que le está sacando el equipo de Exclamation Mark. Tremenda. En un abrir y cerrar de ojos. Esto se impulsó por mucho, Muchísimos, muchísimos puntos. 5 minutos. Y recuerden que la primera la ganó el equipo de Exclamation Mark. Va por la victoria rotunda. Ojo que están esperando aquí un Reggie. Mientras tanto es base. Es al cambio de base lo que está jugando el equipo de Question Mark. Vienen buenos puntos. Ojito que se revienta esta base. Hagan bien sus cálculos que podían entrar los tres. Uy, podían entrar, yo creo que... Un poquito mejor de calculadora y nos vamos. Bienvenido Rey Steel. Tremenda recibida, Tremenda bienvenida que le dieron el equipo de Exclamation Mark. Vámonos a ver allá la parte de la top donde está bien instalado. Que tuvieron la oportunidad y no la pensaron dos veces. Entraron puntos ahí, ojo. Entraron 37 puntos por el equipo de Question Mark. Vámonos a ver. Ya tenemos, cada quien en su lado, podemos revisar niveles, nada más, uy, buena de Glacier.
Unite, uy. Un poco adelantada, pero fue buena. Ojito, muy buena por parte de Slowbro ahí con Aegis Lashigarde haciendo lo suyo. Tremenda, ¿eh? Tremenda participación de Twice o con este Aegis Lash. Le he contado 9 kills. Vamos a ir a revisar ahorita en un momento más en la estadística qué es lo que hay ahí. Uy, no, no, no es cierto, perdón. Estoy mal, estoy mal. Son dos las que tiene. Pensé que llevaba más, pero no, son puntos. Ha estado anotando muchos, muchos puntos y haciendo por ahí muy bien su trabajo. Mientras tanto, viene el equipo de Tut. Ojito con la entrada, ojito con la entrada ahí en la jungla del equipo de Question Marco. Muy buena por parte de ese Blastoise. Y va a querer buscar ahí. Va a querer buscar ahí. Ojo que si la tira la Yunaid va a ser excelente. Excelente. Excelente por ese Blastoise. Garde alcanzó a escapar. Y Garchomp también tiró Yunaid. Al aire. Este Garchomp tiró Unite al aire. No alcanzó a conectar. Muy buena. Viene Down. Ojo. Sigue pegando el equipo de. Uy, muy buena kill. Aguilash puede terminar el trabajo porque tiene el apoyo de Slowbro. Uy, esto le va a aguantar muchísimo. Muchísimo. Racha de dos. Por parte de Twice o con la ayuda del Slowbro. Por parte de Naru. Muy, muy buenas entradas que vimos en esa pelea. Muy buena de Blastoise. Muy buena de. La de Garchomp falló la Unite. Ya después recompuso con las kills y al final la entrada de Aegislash Slowbro para también deletear. Ahí a Dawn fue muy buena. Último objetivo en la parte de la bot lane. Ya aparece un Rey Steel rapidísimo. Rapidísimo los dos Pokémon tipo psíquico dándole. Dándole al Rey Steel calurosa bienvenida. Vámonos. Último objetivo se lo quedó el equipo de Exclamation Mark. 144 a 277, minuto 2 con 20. A nada de que aparezca el Rayquaza. Ya está el temporizador ahí. Ojo. Cuenta regresiva y nos vamos. Ojo, muy buen soneo por parte de Naru. Aquí lo va a esperar. Era buena, ¿eh? Era buena. La cuestión es que Hoopa puede aparecer en cualquier lugar. Y sí lo pensó un poquito ahí el Slowbro. Bien instalado el equipo de Question Mark. Van a empezar con todo a pegar. No sé si haya sido muy buena idea porque va a entrar Blastoise y si va a entrar Koopa. No sé si haya sido muy buena idea. Buenísima por parte de Twice nuevamente quedándose con la noche. En los dos partidos, excelente participación de ese Aegislash. Viene Gardez. Se acabó esto por victoria rotunda por el equipo de Exclamation Mark. Dos treinta y dos a 2.77, excelente encuentro, ganó el equipo Exclamation Mark. Vámonos a ver datos de combate, ¿qué es lo que hay? Tenemos 35.000 de Alcatraz y 50 de Dawn. Muy buena por parte de Dawn. Y nos vamos a ver el equipo de Exclamation Mark. No hubo mucha fight. Y el que tiene mayor fue Twice con. No, no, no. Avatar. Avatar con 100, con 39.139, ¿eh? Ojo. Por poquito, ¿eh? Muy poquito. Y bueno, no hubo mucha fight. Ahora sí que el daño fue. Fue lo necesario para ahora sí poder ganar algunas batallas. Nos vamos con el 2 a 0. Lista la antesala de Revenge contra el equipo de DSG, Deezer Soul Gaming. Esperamos la entrada del equipo del Dr. Mario y también por parte de Vergil.
Mientras tanto, vamos a ver los partidos que vienen. Concluyendo el duelo de los TUT, ganó el equipo Exclamation Mark. En este momento, Revenge contra Deezer Soul Gaming. Y nos vamos a ver a las Valkyrias contra la Casa Dior. Ojo, que hace el debut. Hacen debut los chicos de las Valkyrias. Integrantes nuevos para su nueva división. Hacen el debut de las Valkyrias. Y la Casa Dior. La Casa Dior que ha dado tremendo torneo. Tremendo torneo de la Casa Dior. Y cerrando con los Blizzard Strikers. Contra el equipo de los Quaxi Pros. El último partido de esta noche. Y se van a jugar dos simultáneo en offstream. Vámonos. Ya estamos viendo el acomodo. Ojo. Revenge, parte top. Ahí está el equipo de Deezer Soul Gaming. Vámonos a ver. A ver, Hill, Jesus, Beauty, Perkar, Rimoru, Random, Mew, Kef, David y Dr. Mario. Es lo que conforma el equipo de Revenge. Mientras tanto, vámonos a mandarles el mensaje de buenas noches, como es costumbre. Y también vamos a mandarles, si ya están listos. Ahí está el mensaje de buenas noches. Esperamos confirmación de ambos teams. Dice Miyanokai. Twaiso se la voló. Sí, estuvo muy buen partido de Twaiso, con Aguislash. Hizo la noche para el equipo de Exclamation Mark. De hoy para hoy. Ya está confirmado que ya están listos. Nos vamos. DSG, Deezer Soul Gaming. Contra el equipo de Revenge. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué va? Vamos a ver la fase de Beto. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en pantalla? Tenemos a Blastoise y a Urshifu. Ay, Blastoise, Esto es. Este baneo no me lo esperaba. No me lo esperaba. Es como ayer. Bloquearon a un Duraludon o antier con las Valkyrias. En su partido. Y yo tampoco me lo esperaba. Vámonos a ver ahí. Ahí qué es lo que hay. Random. Sigue un Trevenant. Deezer Soul G. Tenemos a Jesus con un Slowbro Beauty con un Clefable. Viene David y viene Kev. Uy, a Aegislash. Bien por parte del equipo de Revenge. Y ojo que es Machamp. Dos equilibrados. Buena, Interesante ver a Machamp. Ojo. Tiene muy buen golpe. Muy buenos críticos. Rimuru. Cerramos con Perkar, escoge un Espion. Rimuru, ¿con quién? Con un Greninja, ojo, ojo con esto. Cerramos por el lado del equipo de Revenge. Escogen a Confi. Uy, va a estar tremendo, Trevenant con Confi ahí. También por ahí, con Aegislash, la recuperación tremenda. Doctor Mario, el capitán, el buen Doctor Mario por parte de Revenge. Con Mew, vámonos a ver al otro capitán. Cerrando capitanes. Este piqueo, dirían por ahí. Vergil con un Lucario. Interesante. Ojo. Lucario se queda por el equipo de Deezer Soul Gaming. Vámonos a ver. Preparativos finales. ¿Qué es lo que habrá? ¿Qué es lo que habrá? Parece que sí hubo cambios. Mew con Random usa su cambio. Ya todo lo demás sigue igual. Ya no hay más que detallar.
Vamos a ver cómo es que van en medallas. Por ahí las Bills. Interesante, no vemos rodillera por ninguno de los dos. Es algo que ya no se ocupa tanto como antes. Antes sí era muy viable ocuparlo, pero si hay ítems de anotación, ¿eh? Si hay ítems de anotación, vámonos. Revenge contra el equipo de Deezer Soul Gaming. ¿Qué es lo que hay? Confi, Aguislash, Machamp, Trevenant, Mew. 1, 2, 3 medallas por el lado de Revenge. Tenemos por el lado del equipo de Deezer Soul Gaming. Clefable, Slowbro, Greninja, Espeon, Lucario. ¿Y qué estoy viendo? 3 medallas y 2 premium por el equipo de Deezer Soul Gaming. Rimoru y Vergil, ¿eh? Ojo con esas. Ay, nomás vean la skin de Lucario. Uy, muy, muy, muy buen encuentro que vamos a ver. Tremendo encuentro. Esto también es del grupo B. Ojo con los Toots que acaban de jugar. Y este partido les tiene que importar porque hay cosas aquí. Hay cosas. A ver, les comento. Vámonos a ver. Tenemos con la victoria. Vamos a ver que todo esté bien por el lado de Revenge. Ojo, que confía, jalo bien. A ver, les comento. Tut Question Mark se quedó en 5 puntos. Insane Jakesport descansa, tiene 7 puntos. Deezer Soul Gaming tiene 4 puntos. Exclamation Mark llegó a 11 puntos con su victoria. Chinelo y Club tiene 10 puntos. También descansó y Revenge tiene 6 puntos. A Deezer Soul Gaming le ayudaría mucho. Y a Revenge también. Deezer Soul Gaming tiene otro partido más. Y es contra Exclamation Mark. Y sería todo por el equipo de Revenge. Hoy ellos acaban su participación en la Liga Índigo. Así las cosas. Vámonos a ver si llegan a los 9 puntos. Y ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Vámonos a ver. Tenemos 2-1-2 por el equipo de Revenge. 2-1-2 por el equipo de Deezer Soul Gaming. Y ya hay puntitos. Este minuto que estuve diciéndole los puntos de cada equipo, ya hubo anotaciones. 8.50 y pegando. Buenísima por parte del mío de Dr. Mario. Muy buen surf aplicado ahí. Ojo con Lucario. Que ¡Uy! ¡Se le fueron a Lucario! ¡Se le fueron a Lucario ahí! No, iba a estar tremendo. Iba a estar tremendo. Mientras tanto, ¿qué está pasando en la bot lane? Bajaron. Bajaron a Honechi, queda Confi. Ojo que le metieron stun. Y ese zorro no pegó. 29 y 17 es lo que caen. Cayeron nada más los 29, 41 por el equipo de Deezer Soul Gaming. Mientras tanto la parte top le están lloviendo. Uy, ojo, le estaban lloviendo puntos. Y muy buen rescatado. Mete más alzo Mew para que no lo sigan. Excelente. Y ojo con la pequeña Clefairy que va por 11. Dice, mejor no. Mejor lo que hago es para que no maten a mi Lucario. Yo entrego mi vida por él. Nada, no pasó más nada. Regresa Rimuru a su jungla que ya es un Greninja. Nada más trae la de bandolero. Tremenda skin también. Vámonos a ver ahí el equipo de Revenge. Adelantó en el minuto 8 y lo hizo muy bien Machamp por parte de Mew. De Kef tuvo muy, muy, muy buenas. Muy buenas. Ahora sí que muy buenas stats en subidas de nivel. Vamos a ver a Greninja que ya está ahí esperando Rimuru. Ojito que estamos viendo 3 contra 2. La entrada de Greninja puede ser tremenda. Puede ser tremenda si entra Greninja. Ojito que ya son 4. Venía Confi, no lo recordaba. Y agarraron a Dr. Mario. Ojo que sigue pegando. Y muy buena. Ojo, que hubo kill por kill. Estuvo tremendo. Y allá arriba bajaron a Clefable. Vienen puntos. Uy. Bien, Trevenant estaba lejos, Estaba lejos. Buenísimo lo que está haciendo allá Vergil, Se está subiendo tremendo de nivel. Ya viene Greninja nuevamente. A 5 que salga este Reggie. A 5 que salga el Reggie. Y vamos a ver, es un Reggie Rock nuevamente. Un Reggie Rock en el campo. Reggie Rock en el campo. Ahí viene Confi con Machamp. Ahí está Islash. Ya viene Mew, ojo. Ya viene Mew. El aguante aquí es por parte del equipo de DSG. Porque no está Trevenant. No está su tanquecito. No está su tanquecito, pero bueno, está Islash también, que es muy bueno. Ojito con la entrada de David, que le metió velocidad a esto. Buenísima por parte de Lucario de Vergil, alcanzó a Del. Uy, tremendo Lucario, no por nada trae esa medalla. Vergil se acaba de hacer una racha de 4.
creo que fue de 4. Creo que fue de 4. Pónganse de acuerdo para que... Uy, fueron 3. Fueron 3. La otra se la quedó Espion. La otra se la quedó Espion. Tremenda entrada de Vergil. Muy, muy, muy buena entrada deleteando a elementos del equipo de Revenge. Y tuvo una 3. Una 3 kill, ojo. Bien, bien ahí por Vergil. Ojo que el Regileki también salió a jugar. Y estamos viendo 116 a 55 es lo que hay. Masazo tremendo por parte del equipo de Revenge. Muy buena ahí, muy buena por parte. Muy, muy, muy buena ahí por parte de ese Trevenant. Se puede ir Greninja. Ojito que alcanzó a escapar como todo un bandolero. Muy bien ahí. Uy, puede ser, puede ser. Ya está descubierto, va por vallas. Mientras tanto, Lucario haciendo lo suyo, Lucario haciendo lo suyo. Sigue haciendo cosas de Lucario, Muy buena ahí por parte de Lucario. Y ahora viene Greninja. Son 4 contra 1. 4 contra 1. 4 contra 1. Viene regresando Espion. 40 y 35. 75 y 25 por parte de Lucario. Excelente. Excelente. Excelente por el equipo de Deezer Soul Gaming. 216 a 55 es lo que hay. Y el Regi se quedó con Greninja. Greninja. Y su Piercar. Nos vamos. A ver, ojo que vienen por la jungla, van por la parte de la bot lane, ya llegó el matchup. Ya llegó el matchup por parte de Kef. Y vienen 5 por parte de Lucario, que es nivel 12, le saca 4 niveles a ese matchup. Le saca 4 niveles. Vamos a revisar esto, vamos a revisar esto. 9 de Mew, 9 de Trevenant, 9 de matchup, ya tiene matchup, ya tiene Unite. Ojo que si la carga por aquí puede ser muy buena, Puede ser muy bueno, ahorita seguimos con esto, ahorita seguimos con esto. Vámonos a ver ahí a Jesus que los haga. Uy, muy buena por muy buena de ese Islash. Y Lucario sigue haciendo lo suyo, ojo. Ya la tiene cargada, ya la tiene cargada este Machamp. Buenísima, deshaciendo de Clefable. Ya está activado aquí. Greninja se quedó por el equipo de Deezer Soul Gaming. Buenísimo este Rey Steel para el equipo. Para el equipo naranja. Uy, Lucario sigue haciendo sus cosas, Lucario sigue haciendo las cosas. Unite. Se llevó muy buena entrada de Greninja. Excelente entrada de Greninja. Y van a ir por Trevenant. Ojito que están los... Uy. Está defendiendo muy bien Trevenant. Racha de 2 de Greninja. Muy bien ahí. El equipo de Deezer Soul Gaming. Racha de 3 del Greninja por parte de Rimoru. Mientras tanto, Lucario rapidísimo subió allá. Rapidísimo que está allá arriba. Ahora sí. Niveles. 11 de Islash. 10 de Confi. 13 de Lucario. Una barbaridad. 11 de Espion. 13 otra vez. Otro 13 por parte del equipo de Deezer Soul Gaming. 10 de Slowbro y 10 de Clefable. No, no, no. Tremendo lo que fue a stackearse y lo que fue a subir de nivel Vergil. En esas entradas que ha hecho han sido muy, muy buenas. Tres con 15 y contando. ¿Y qué estoy viendo? Bien, ojo que... Vienen buenos puntos, más los 28 de este. Y no, no trae confi, ya tiene que reventarla. Y vámonos, porque el equipo de Deezer Soul Gaming se quedó con el Regi. Se quedó con el Regi. Todos van a vaquear, excepto Greninja, que va a tratar de buscar ahí robar un poquito de jungla, lo que llega a encontrar. Nivel 14. Nivel 14. Trevenant se quedó cuidando ahí con Mew. Y viene todo el equipo de Deezer Soul Gaming. Aquí las entradas. Una entrada mal por el equipo comandado por Vergil. Y puede ser tremendo, Puede ser tremendo porque le daría bastante, bastante nivel al equipo de Revenge. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a cuidar ahí tanto Clefable y Slowbro. Ojo, Espion y Greninja se encargado de esto. Mientras tanto, Vergil en el trampolín buscando algún tipo. Algún tipo. Uy, 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 que estamos viendo, buenísima. Dice Vergil, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde es que vamos? ¿Cuál es el plan? Rayquaza, ya está en el campo. Ya viene el equipo de Deezer Soul Gaming. Ya se movió Lucario, ya se movió el equipo de Revenge. Ojo que ya están bien, bien instalados Deezer Soul Gaming, ojo. Ojo con el aguante. Ojo con el aguante que tiene el equipo de Deezer Soul Gaming. Y ojo con el daño que tiene el equipo de Revenge. La entrada de Trevenant aquí tiene que ser muy buena. Tiene que ser muy buena. Y tanto con tirar Unite. Machamp los agarró. Ujo, ojo, ojo. Muy buena del Machamp. Ojito que está deshaciendo a uno. Se llevó a Clefable.
Y puede llevarse a Espion, está cargado, racha de 2. Lucario, Lucario, Lucario se llevó. Lucario, uy. Bajaron a Slowbro, ojo con Greninja que se puede ir, buenísimo, mazazo, alcanzó a escapar con todo, ese Greninja, queda, queda nada más Vergil, queda el capitán, escapa muy bien, estamos viendo 4, 4 contra 3, ya regresa Clefable, fue a recuperar PS Greninja, ojo, ojo con la entrada aquí, ojo con la entrada de aquí, recordando que ya no tiene el mismo aseguramiento de antes Lucario, bueno, es más, para asegurar, no era algo como de que él tuviera esa habilidad. Agarraron a Vergil, muy buena, mientras tanto Rayquaza le sigue pegando el equipo de Revenge. Ya viene entrando el equipo de Desert Soul Gaming, ojito, ojito aquí que ya veo más naranja de este lado y Espion puede ser el encargado de esto, se lo quedó Espion. Te lo dije que había más naranja y Espion se lo quedó, muy, muy buena por lado de Perkar. Perkar se acaba de quedar esto, Mew va a anotar ahí arriba esos 50, uy, vienen muy buenos puntos. Vámonos a ver a Clefable que rompe y acabó esto, el equipo de Desert Soul Gaming se lleva la victoria. ...264 a 439... pudieron haber sido un poquito más. Mew, jugador del partido, 2-4... Rimoru, 5-4... 8-4 de Vergil. Muy buen Lucario, el que se acaba de jugar. Vamos a ver el equipo de Revenge. Dr. Mario, 62.000, 66.000 por parte de ese Lucario. Vámonos a la siguiente antesala. El canal de Alexis, muchísimas gracias por tu follow, mi estimado canal de Alexis. Muchísimas, muchísimas gracias por ese follow. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Vámonos a la antesala que ya está lista. Ya van entrando los jugadores. Ahí está Beauty, ahí está Rimoru, ahí está Dr. Mario, Vergil, Jesus, Kev, David, Random y Mew. Ahí está Perkar por el equipo de Desert Soul Gaming. Esperamos intercambio de Jesus con Dr. Mario. Ahí está. Doctor Mario dice go, vámonos a ver al equipo de Desert Soul Gaming que confirmen y arrancamos. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches a los que van entrando, buen provechito y ya ganó el equipo de Exclamation Mark a Question. Y estamos viendo partida segunda, la segunda partida entre Desert Soul Gaming y el equipo de Revenge. Lo va ganando el equipo en esta ocasión, lado izquierdo de sus pantallas, Vergil, Jesus, Rimoru, Beauty, Perkar, Anti Random, Mew, David, Kev y Dr. Mario. Es lo que hay, fase de veto, vamos a ver qué vetaron, qué banearon, Clefable y Blastoise.
El equipo de Revenge no quiere ver a Blastoise para nada, ¿eh? La Fable sí fue baneada nuevamente. Y nos vamos a ver a Urshifu por parte de Vergil. Mientras tanto, tenemos a Slowbro y a Espeon por el equipo de Revenge. Ojito que viene el equipo de Desert Zone Gaming. Viene por un... yo creo que es Trevenant y Confi. Ojo que se cambiaron los picks. Se cambiaron los picks. Gardevoir y Machamp. ¿Qué es lo que viene? Viene Garde. Y que va por nuevamente por ese Machamp. Vamos a ver si es cierto o no. Y dice todo que sí. Vámonos a ver a Beauty y a Perkar. Cerrando el equipo de Desert Soul Gaming, viene Greninja nuevamente y Perkar. Ojo que traen, está demasiado... uy, viene otro daño, ojo. Doctor Mario viene por un soporte, vámonos a ver qué soporte será. Estamos viendo al Mr. Mime por parte de Dr. Mario. Ya teníamos ratito que no veíamos a Mr. Mime. Ya tenía un ratillo que no lo veíamos. Y ahorita viene a jugar con el Dr. Mario un Mr. Mime. Preparativos finales. Y arrancamos. Vamos a ver las builds. Poción cura y bomba. Botón de escape, poción, velocidad y escape. Y velocidad. Arrancamos. Urshifu, Trevenant, Greninja, Confi y Delphox. Hubo cambios, claro que sí. Urshifu trae medalla y Greninja nuevamente la premium, sacándola a presumir un rato. Revenge, Slowbro, Espeon, Garde, Machamp y Mr. Mime, 3 medallas por el lado del equipo de Revenge. Y qué elegancia. Qué elegancia. La de Slowbro y la de Espeon. Muy elegantes. Y que estoy viendo ahí que trae la skin de la membresía Unite, ese Trevenant, ¿eh? No lo había visto a detalle. Y. Está bonita. Está bonita. Muy rudo, muy malvado. Y con esos colores y esos cuadros, pinta muy curioso, ¿no? No alcanzo a ver qué es lo que trae este Trevenant en sus... Confi, todo bien, arrancaron Desert Soul Gaming y el equipo de Revenge, todo perfecto, todo bien, todo cool. Vamos a ver a Kufbu con Beauty en la parte de la top, Phantom con Fennekin, cerramos con Rimuru nuevamente parte de centro, 2-1-2 por el equipo de Desert Soul Gaming. ¿Qué es lo que manda el equipo de Revenge? Mew y Kef parte top, Eevee y Mr. Mime parte de la bottom. Ojo, y cerramos con Ralts, con David en la parte de centro, 2-1-2 también por el equipo de Revenge. El equipo de Revenge va adelantándose también. Ahí también acaba de caer de Vergil algunos buenos puntos. Confi también ayudando. Va a ir a meter sus puntitos que hay. Y también Vergil sigue stackeando bien por parte de ambos teams. Ojo que aquí va a estar interesante ver a Mr. Mime. Ya tenía ratito que no lo veíamos. Viene nuevamente. Ojo que puede entrar en calor aquí esto. Uy, se estaba yendo, 8.50 en un ratito más y ya viene la jungla. Ya viene la jungla y ya está Frogradier también bien instalado con Rimuru. Ok, para que no se dé cuenta, se dio cuenta que estaba ahí. Se dio cuenta que estaba ahí Mew y dijo, a ver, aquí hay alguien, parece que aquí hay alguien. Y sí, hay alguien. 8.50 y las entradas buenísimas por parte de Garde teniendo kill, llevándose a la jungla. Muy buena por el equipo de Revenge. Y viene Slowbro, una que acaba de meter bien ahí. Ojo con el Machamp por parte de Kef, que quedó muy tocado. Tiene que retirarse ya, porque puede ser para Urshifu. Confi, muy buena de Confi. Muy buen soporte que le está haciendo Confi ahí. Ahí, mientras tanto, la Garde sigue haciendo... va a tratar de buscar algún tipo de bufo que hay ahí.
Miserman ya va allá arriba, ojo que va por los Baltoids. Mientras tanto, no hay nadie que los haga. Espion metiendo presión ahí con Bryxen. Otra vez, otro puntito más por parte de ese Slowbro. Bien ahí. Uy, se metió en problemas Mew. Se metió en problemas Mew con Urshifu. Ojo, ojo que tiene el aguante y la recuperación la tiene Urshifu. Se puede ir. Un golpe más, un básico más. Excelente por el equipo de Desert Soul Gaming teniendo kill. Se llevaron al Miserman, ya viene Urshifu, ojito, uy, muy buen stun, racha de 2, racha de 3, y puede ser la cuarta, racha de 3, racha de 4, racha de 2 de Trevenant, excelente, y viene el equipo de Desert Soul Gaming a reventar, no, sí, creo que reventó justo esa base, sí, 80, ya que tenían 15 anteriormente, bien por el equipo de Desert Soul Gaming, adelantándose tempranamente en este encuentro. Y va Virgil, esta ocasión va, ahora sí que a pecho descubierto, no viene con Confi, ojo, ojo que saca nivel y tremendo, muy buen nivel que saca ahí Dr. Mario, ya también viene a la parte de la top, van a ir por Urshifu, quieren a toda costa ese Urshifu por parte de Virgil. Viene el equipo de Revenge pegando con todo, ¿qué está pasando en la bot lane? Rey Steel ahí con 3, mientras Trevenant no sabe que no hay nadie que cuidar. Para meterle velocidad, ojito que lo puede robar Urshifu, está contra 2. Excelente, ahí viene con Confi, lo estaba alcanzando, buenísima por parte de ese Machoke. Ese Machoke bien ahí por parte de el buen Kev. Muy buena doble kill. Excelente de ese Machoke, uy. Llegó Greninja a deletear gente, Llegó Greninja a hacer su trabajo. Muy, muy bueno, y también junto con Delphox, racha de 2. Racha de 2 también de este Greninja. Racha de 3. Ojo que la racha se la está quedando el equipo de Desert Soul Gaming. Vamos a ver ahí. Ojito que está muy tocado y se cura. Muy buena de Confi. Muy buena de Confi. Curando ahí a Trevenant. Haciéndole muy buena segunda a Urshifu. Vamos a revisar las kills. Urshifu lleva 3. Greninja 3. 2. Ante 2 y 2. De Machamp y Garde, muy bien ahí, vámonos de nuevo a la parte de la top. ¿Qué está pasando allá en la parte de la top? Son 3 contra 1 y ya viene camino Trevenant, estaban buscando stunear y entra Trevenant, buenísima, y una ahí por parte de Espion, excelente, ojo con estas entradas, Trevenant, uy, Garde acaba de tirar una muy buena y una ahí, Confi también, ojo, Greninja está stuneado, se lo llevaron, cantadísima esa kill. Delphox llegó a impedir las anotaciones. No, esto fue tremendo de Delphox, muy buen encuentro, muy buena fight la que estábamos viendo ahí. Kill por kill, entraban por turnos, Machamp tirando muy buena Yunaid ahí, no alcanzándose a llevar a nadie, pero sigue bufiado, excelente, Trevenant, Espion ahí haciendo el apoyo, bajaron a Machamp, buenísima por parte del Trevenant. Y van a ir contra él, ya se curó con Vallita y también viene con Confi, vámonos a ver, 4 y también Confi se va. 29-30, 21-40, uy, tiro fuego, no, muy buena, para Over hay mucho y Slowbro va a ser el encargado de eso, no lo dejaron nuevamente. Rey Ice se queda para el equipo de Desert Soul Gaming y en esta ocasión si viene la muralla tremenda que le puso Dr. Mario. Muralla tremenda que le puso el Dr. Mario con su Mr. Mime. Para meter esos 40 puntos y impedir que el Urshifu avanzara. A bloquearlo, uy, no, estuvo muy buena. Greninja salvando de nuevo la situación, quedándose con ese Regieleki. Deletearon a todo el equipo de Desert Soul Gaming. Tremendo el equipo de Revenge. Muy bien ahí el equipo de Revenge. Espion tira su Yunai y lo puede neutralizar un poco. Le mete stun, muy buena por parte de Random. Vamos a ver, en la parte de la bot lane, bien trabajado, bien cuidado esa base. Muy buen cuidado. El partido ha estado bueno, ya ha estado reñido, 95 a 117, que es de diferencias, 23 puntitos de diferencia hay. Regieleki y el Rey Steel se quedó, no, han sido más por el equipo de Desert Soul Gaming, han sido 3. Ante uno del equipo de Revenge. Ojo con esa entrada,
3-4 contra este Slowbro y les aguantó mucho, Les aguantó mucho Slowbro, muy muy bien ahí. También está muy bien cuidada esta base, muy muy bien cuidada. Hasta, si las cosas quedan así, el equipo de Revenge sacaría el empate, otro empate para el equipo de Revenge. Bien, el equipo de Deezer Soul Gaming allí instalado para este último bufo. Mientras tanto, allá Revenge quiere la parte de la top. Está buscando ahí quedarse con ese Reggie, ojo. Bien, por el equipo de Deezer Soul Gaming quedándose con ese Reggie. Estilo excelente por parte de Delphox. Intentando buscar esa manera de entrar ahí el equipo de Revenge. ¿Qué estoy viendo? Quedan 16 segundos muy buenos, Revenge, no, esto se lo va a acabar rapidísimo Garde, muy buena por parte de Macho metiendo la velocidad a esto. Le mandan a un Reggie a 5 del Rayquaza ahí contando. Vámonos a ver la entrada de este Pokémon legendario. Ojo, ahí está. Dejando pasar ya ese Reggie, ya sin importar más nada. Ojo, ojo, ojo con lo que pueda pasar aquí. El equipo de Revenge instalado en la parte, en la parte superior de su lado, ahora sí que de su lado, en su pedazo de cancha que le toca a Mr. Mime entrando con todo. Unite ahí, agarraron a Greninja, excelente por parte de Slowbro. Bajaron a Garde, muy buena por parte de Vergil, quitando ahí el daño. Confi recuperando y viene pelea por parte de Machamp con Vergil. Muy buen Unite de Trevenant, tremendo. Nuevamente le pusieron doble, vean nada más cómo acorralaron a ese Uchifu. Cayó Trevenant, cayó Machamp. Cayó Espeon y van a ir por Mr. Mime, ojo. Fueron por Mr. Mime, racha de 2 por parte de Vergil. Y estamos viendo 5 contra 2. Allá van estos 100 puntos, muy, muy, muy buenos. Ojo. 195, 195 y Confi trae sus 50. Buena por parte de Confi, se está quedando con el encuentro el equipo de Deezer Soul Gaming. Se está quedando con este encuentro Rayquaza. Rayquaza ahí atento, vienen más y más kills por el equipo de Deezer Soul Gaming. Se está quedando con el encuentro, Dr. Mario va de nuevo, va a ser Urchifu nuevamente esa racha de 2. Quiere la tercera, ojo. Va a ir por Espeon, va por la tercera. Cuarta le queda solamente Slowbro. Solamente le queda Slowbro por ir por la cuarta. Se rindió el equipo de Revenge. Victoria para el equipo de Deezer Soul Gaming. 295 a 137. Mew jugador del partido y Vergil 16. No, ya Urchifu se tomó la noche. Hizo muy, muy buen trabajo ahí este Urchifu por parte de Vergil. 83.000, una barbaridad. 65.000 por parte de Random y su Espeon. Vienen las Valkirias con la Casa Dior. Buen partido. Debut de los chicos de Valkirias para su nueva división. Interesante dato, interesante dato. 295 a 137. Es lo que hay ahí. Es lo que está. Y ahí están los objetos y el set de habilidades. Es lo normal ver ya estos set de habilidades para Espeon. También para Slowbro también es muy, muy normal, es lo más común que puede haber. Ya que rara vez se lleva a llevar con telequinesis. Dependiendo de la estrategia. Nos vamos a ver la Casa Dior en un momento más.
Mientras tanto, vamos a revisar la membresía Yunai. Esta es la skin de la membresía Yunai. Recuerden que les dan dos de prueba adicional, dos cada semana. O los atuendos de prueba también cada semana. El marco y el bocadillo, ahora sí que para el chat. Y 10% de descuento en artículos nuevos de moda durante 7 días tras su puesta a venta. Interesante. Y pues te dan 40 gemas diarias, ¿no? Que también 40 gemas diarias por 30. Vámonos a hacer la cuenta. Tenemos que poner un 3, un 0, más un 2, más un 4. Lo multiplicamos, luego lo dividimos. 1200 gemas. 1200 gemas tienes al mes. Una barbaridad, ¿eh? Te puedes comprar dos pupis. Ahora sí que invirtiendo menos, ¿no? Interesante la membresía. Muy bien ahí. Es tu membresía Unite. Y vamos a ver si tenemos. Ya que empiezan en unos minutos el equipo de las Valkyrias contra la Casa de Oro. Si tenemos solicitud de amistad. Parece que si hay alguien, vamos a ver. Vamos a mandar unas monedas al Sama. A Cerraora 3000. A Kachan. También a Bison. A Lenin. Ah, ya no me dejó. A Insama sí me dejó. Y Hydrock, ya no me tocó Hydrock. Vamos a ver nuevas solicitudes. Recordando que acepto más a capitanes, ¿eh? Por el torneo. El hacker. Ah, no, mejor vámonos de aquí. Vámonos. Y no nos vayamos a meter en problemas. No queremos meternos en problemas. Y ahí está. Vámonos a ver rápidamente también algo. Que tenemos un buen tiempo para hacerlo. Son las clasificaciones. Vamos a ver quién es el top mundial en este momento. Vamos a ver los primeros 10. Destroy. ¡Hala! No. ¿Qué es esto? 4010 puntos. OG Mickey. Wow. Y de nuestros amigos tenemos a Sherlock con 258, Eury con 1871, quesito. Está mal de queso, se antoja, se antoja. Up. Ain Sama, Colado, Rivera, Per, Mergas y Dani Val. Muy buena temporada de los chicos. Por ahí estamos viendo también a Ship, a Irsa, a Omega, a Crossway. Bien, vámonos al partido de las Valkyrias contra la Casa Dior. Se envió antesala para ambos teams, quitamos los nombres y nos vamos para la top. Ahora sí que para la grada. Hades, Medusa, Orión, Fulki y Astro son los nuevos chicos de las Valkyrias. En esta ocasión con su división. Con su división de chicos. Ahí está Hades. Vamos a poner la Casa Dior. Torneazo de la Casa Dior. Muy, muy buen torneo que ha dado.
Rama, Astro, Rocky, Shaw y Cronos. Kazuna va a cambiar el lado. Se acaban de unir a las Valkyrias, el equipo de Prankster, siendo su división ahí con la PKR, como las Valkyrias con el VKR. Ya está todo listo. Ya está todo listo. Nos vamos a mandarles una bonita noche. Y les mandamos, si ya están ready. Astro y Medusa dicen go, vámonos. La casa Dior contra las Valkyrias con el PKR verso. Por ahí también los Berserkers están con el KR. Vámonos a ver partido. Partido de esta noche, la casa Dior. Él en el grupo A es el segundo después del equipo de X-Force. Este partido es muy importante para la casa de Dior para ir a los... Ahora sí que para ir a los cuartos de final. Venga, de Prankster. Son los Prankster. Ahí con las Valkyrias. Apoyando a las Valkyrias. Entrenan con ellas. Al igual que el equipo de los Berserkers. Por ahí también el equipo de X-Force apoya. Y la casa de Dior. La casa de Dior. ¿Con quién? Con Medusa, Hades, Cronos, Fulky, Orión. ¿Qué cuadro, eh? ¿Qué cuadro por la casa de Dior? Han dado unos partidos excelentes en todo el torneo. Solamente han empatado con el equipo de X-Force. Solamente han tenido ese empate. Ya de ahí esta victoria les ayudaría bastante, 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 bastante en caso de ponerla. Pero también las Valkyrias necesitan esos puntos. Vamos a ver de qué lado sacan más chispas entre en la casa de Dior y el equipo de las Valkyrias. Urchifu y Confi baneados. No los quiero. Uy, no, ahorita acabamos a ver a Vergil. A Vergil con un Urchifu. Saludos, mi Vergil. Muy bueno, ¿eh? Pero dejen Urchifu. A mí lo que me gustó fue Lucario. No. Y ahorita en este partido vemos ya toda la selección del equipo de la casa de Dior. Y viene el equipo de las Valkyrias con Kazu cerrando con un matchup interesante, ¿eh? Interesantes picks por parte de ambos. Lorenita, sometime. Los quiero mucho, la casa de Dior. Y los quiero mucho de Prankster. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, ojo, ojo. Aquí apoyando a ambos, ¿eh? Yo creo que esto se merece una predicción. Se merece una predicción. Así es. Dior. Con el KR reverso, ahí está. Preparativos finales. Parece que no hubo cambio de nadie. Cada quien escogió lo suyo. Vámonos. Partido de la ronda 6. Que vemos a Clefable, Garde, Slowbro, Mew, Azul Merrill. Dos medallas premium. Ojo con eso.
por parte del señor Hades y por parte del joven Fulky. Y ahí tenemos a Orión con una medalla también, ¿eh? Vamos a ver el equipo de las Valkyrias: Greninja, Espeon, Blastoise, Trevenant y Machamp. Nada más una de Astro y su Greninja, ¿eh? Interesante encuentro de la ronda 6. Recuerden que la ronda 7 se transmitirá toda la semana que viene, cerrando ya la Liga Índigo en la fase de grupos. Vamos a ver que todo esté bien corriendo por la casa de Or, todo bien corriendo por el equipo de las Valkyrias. ¡Y nos vamos! Tenemos a Medusa en la parte top acompañando a Orión. Me encanta la casa de Or con los nombres que tienen. Dando muy, muy, muy bien ahí. Vámonos. Muy buenas referencias. Hades, el señor Hades. En la parte del centro, Cronos, el dios del tiempo. Y tenemos a Fulky, el chico maravilla, ¿eh? Por ahí me dijeron que es un jovencito con muy buen talento y lo tiene, ¿eh? Para mí uno de los mejores Mews que he visto, lo tiene este chavo. Muy bien ahí por parte de Fulky, ojito, vámonos a ver, 2-1-2 por el equipo de la Casa de Or. ¿Cómo va el equipo de Valkyria? Representación en esta ocasión por el equipo de Prankster. Tenemos a Machamp por parte de Kazu en la parte de la top, Phantom con Sabu en la parte de la bot lane, Squirtle con el Rookie. El Rookie, un jugadorazo, el Rookie también, ¿eh? Con ese Squirtle, Eevee con Rama en la parte de la bot lane. Cerramos la jungla con el buen Astro. Anteriormente el equipo del KND, ahora son los Prankster y apoyando a las Valkyrias en esta Liga Índigo. Recuerden que el roster se tiene que notificar y las Valkyrias lo notificaron desde hace dos rondas para este partido que iba a ser su alineación. Bien ahí por el equipo de las Valkyrias. Vámonos, que el equipo de la Casa de Or está metiendo sumamente la presión en la parte de la top. Vienen 18 por el señor Hades, buenísima por parte de Medusa. Ojo, muy buenos puntos que acaba de meter la Casa de Or. Y viene Orión, vámonos, 22 ahí dejando un buen over. 64-6, el equipo de la Casa de Or. Metiendo todo, Wicca, no, a ver, ¿no está Wicca? Y por ahí ex área 51, tanto Fulky como Wicca, también buen cuadro, ahí junto con los Renegades. Yo quisiera ver esto, un Renegades, la Casa de Or, ojalá se llegue a ver para una siguiente ronda, estaría súper, uy, tremendo Azulmerri, alcanzó a pegar agua cola, no alcanzó, buenísima por parte del Rookie. Todo está en la parte top, ¿ve? Toda esa acción está en la parte top. ¿Y qué está pasando aquí? También aquí hay acción, ¿cómo de que no? Buenísima por parte del buen Astro con su Greninja. Vámonos a ver la parte de la top, dejando a 18, acaban de aumentarla ahí, viene parte Rama 19. Ojo, uy, no, muy buena por parte de Fulky con su Mew, metiendo rayos solares a diestra y siniestra. Vámonos a ver, 66-31, un poquito más de la mitad. No. Ojo con esto, ojo con Orión. Muy buena que se metió ahí. Y el azote con Aqua Cola. Y va a poder ir por Wartortle, ojito. Ojito que va por Wartortle. Uy, muy buena hidrobomba pegando ahí a Orión. Y nos vamos a la parte de la bot lane. Ojito que está Cronos, está Fulky y está Medusa ahí. Ojo, bien ahí el equipo de la Casa de Or. Se llevaron a dos, solamente Fulky a rescatar, y ahí está también Garde. Van a ir por Fulky, y el Rey Yates lo dejaron tocadísimo, buenísima de Fulky. Excelente ese Mew, llevándose al Rey Yates, ya estaba lejos, sí, solamente tenía una oportunidad y la hizo. 63-43, el equipo de la Casa de Or tomando la delantera, ojito que van por Espeon, Aqua Cola por parte de Orión, excelente kill, y van ahí, uy, Unite, tremenda Unite. Uy, qué buen doble kill, uy, no. Sí, se lo alcanzó a conectar, Atentísimo Orión. 116-45 ante el equipo de las Valkyrias, la Casa de Or tomando la delantera. Por ahí dice, venga PKR, venga de Or. Y Lorenita apoyando full ambos teams. Son muy buenos teams. Anteriormente KND era tremendo team. Y ahora ya viene con otro nombre, uniéndose a las Valkyrias. Y ojo, Bien ahí la Casa de Or, ojo. No, la Casa de Or está metiendo tremenda cobertura, ¿eh? Fulky, muy bueno, vea nada más lo que hace Fulky. Buenos rayos solares, te escapó con Zoro. Este cambio de habilidad que tiene Fulky, bueno, ya lo comentaba, creo que de los mejores Mew que yo he visto. Y esa habilidad, si siempre es su pick,
a elegir cuando se tiene esa oportunidad. Vámonos a ver, 116-71, sigue el azote por la casa de Orreguilequi. Bien, gracias, ya lo huye. Qué bien, gracias. No. Qué buena por parte del Espion. Excelente por Rama. Ojo con Medusa, que se estaba metiendo hasta la cocina. Bajaron Greninja bien por parte de Astro. Y sigue ahí, Orión no está dejando que avance este Regi. No lo está dejando, ya lo terminó de liquidar. Bien, Orión. Hay partido, llevamos 5 minutos muy, muy buenos, Muy buen encuentro que se está dando. ¿Qué está pasando contra Venom? Allá en la parte de la bot lane, está haciendo lo suyo. Y rápidamente el equipo de la casa de Oracer aquí abajo, Ojo. Que en el torneo de donde fue la casa Dior segundo lugar, jugó contra el equipo de TMB Joven en ese momento Soda y los cuatro bodies. Y fue un partidazo, fue un partidazo entre la casa Dior ahí. Ojo con Machan, buenísima. Ojo con Orión, el azote. Ojo con el Orión y azote. Buenísima por parte del Blastoise, excelente por el rookie. Bien ahí llevándose también a Orión. Y ahí fue donde, la casa de oro, ahí fue donde conocimos a la casa de oro en ese torneo del Ragnarok, traído por las Valkyrias. Rachita de dos de ese matchup. Y está despertando el equipo de Valkyrias. Ojito con estos 50 que vienen. No, Garde. Garde, acabas de tener la noche de Hades. No, tremenda la Yunai de Garde. No me la esperaba. Acaba de caer. Pero lo que acaba de impedir es... es para hacerle un monumento a Hades. Creo que ya tiene algunos en Grecia, pero necesitamos otro más. ¿Por qué no otro más? Racha de 3. Orión ahí aguantando la suerte. Ojito que se puede llevar al rookie. Buenísima por parte de Orión. Excelente el equipo de las Valkyrias. Y ahora sí vienen 50 nuevamente. Fulky. Ahora fue Fulky. ¿Hasta cuándo van a dejar anotar a las Valkyrias el equipo de la casa Dior? No. Llegó Garde. Lo impidió. Llegó Fulky. Consumió. Y lo impidió. Muy buen partido lo que estamos viendo. Ojo, que Espion. Sí, era Espion. No lo sometió. Muy bien. Se puede dar otra oportunidad. Y viene, ojo, con Garde, que ha tenido unas entradas tremendas, Qué buen front por parte del buen Orión. Y viene el castigo de Orión. No. No se pudo reventar con Over, ya que fue Reguilequi el encargado de hacerlo. Y si, vean nada más, hace rato hablaba que telequinesis no era tan común. Y vino Cronos y dijo, ¿cómo de que no? Ahí está, para que te lo veas. Yo sí, mis logros sí lo llevo con telequinesis. Y ahí está, ¿y cómo la ves? Buenísima, Surf escapando, ya está arreglado el Surf. Ojo, que trae las habilidades no comunes del logro de no verlo. Pero ahora sí que todo depende de la estrategia, ¿no? Todo depende de la estrategia. Y bien ahí, ojo que sigue la Surf. ¡Uy! ¡Fulky! Fulky, acabas de hacer una doble. No fue doble. Alcanzó a salvarse ese Blastoise. Bien por el equipo de la casa de Or. 4 segundos, 136-119. Partido reñido. Reñido en fights. Control por parte de la casa de Or ahora sí que en los primeros minutos. Las Valkyrias componiendo y las, pero ojo, les digo, la mayoría de las fights la ha ganado el equipo de la casa de oro. Ojo con ese dato, Ojo con ese dato que viene Fulky. Se están llevando. ¿A quién? Bajaron a Clefable, bajaron a Hades. Buenísima, Unite ahí. Los agarró Fulky. Tremendo Fulky, Tremendo Fulky. Y viene Unite por parte de ese Fulky. Ojito. Uy. Sigue pegando el equipo de la casa de oro. Buenísima por parte de esa Garde y sigue pegando, y siguen pegando. Blastoise está nada. Tiene que regresar rapidísimo. Ya regresó Hades. Ya regresó Medusa. Controlando. Ya viene de nuevo Machamp. 5 contra 5 nuevamente. Es lo que estamos viendo. Y puede... Uy, no alcanzó a agarrar telequinesis a este Blastoise. No alcanzó. Uy, se llevaron. Que están de nuevo en apretos el equipo de la casa de oro. 5 contra 4. Y queda 50 en el timer. 50 ahí contando. Ojo con lo que puedan hacer. Esa base está muy descubierta. El equipo de la casa de oro tiene que buscar cobertura. Porque Machamp va por allá. Machamp va por allá. Y esto se acabó. Puede ser.
177 a 136 el equipo de la Casa de Oro. Ojito, ojito con esto. El equipo de las Valquirias está remontando. Está remontando muy buena, muy buena. 20 segundos. Y esto se llega a acabar. Y el equipo de la Casa de Oro va abajo del marcador. Creo que metió esa con la Fable 40, ¿eh? Ah, caray. Se alcanzó la Casa de Oro. Nos vamos. Buen partido entre estos dos buenos teams. Y ya iban por esas bases el equipo de la Casa de Oro, ¿eh? Vamos a ver resultados finales. Buen partido de esta noche. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que viene? Tenemos GG's. GG's. Good game para ambos equipos. Y la victoria se la lleva el equipo de la Casa de Oro. 216 a 177. Yo quisiera ver quién fue el que metió. Ya no alcancé a ver muy bien. Ah, fue Clefable. Fue Clefable. Ojo. Tú fue Clefable quien metió sus 80. Bien ahí. Bien ahí. Vámonos a la siguiente. Entonces. Cambio de lado, la Casa de Oro en esta ocasión. Ahí está Hades, ahí está Fulki, ahí está Cronos, ahí están, están entrando todas las deidades de la Casa de Oro. ¿Qué les digo? Ya entró Cronos, ya entró Orión y esperamos al equipo de Valquirias. Ahí está Astro. Buen partido. Buen partido. Estuvo bien intenso. Y qué buen partido. Y vienen a jugar ahorita los Quack contra el equipo de los Blizzard Strikers. Ahí está el Rookie Rama, Kazu y Astro. Y ahí está Shao. Vámonos. Partido muy reñido, Partido muy reñido. Y ahí está. Ahí está. Ahí está. Dicen, vámonos. Vámonos, ¿qué es para hoy? Yo también ya estoy ansioso por ver la segunda parte. Vámonos. Vamos al modo Beto. Vamos a ver qué mandan. Vamos a ver. ¿Qué es lo que traen? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué onda? ¡Vesperal! ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Ahí está Taquito. No me hablen de comida ahorita porque ando. Me dio bastante hambre, ¿eh? Yo, este partido como que yo no lo pude disfrutar así con una botanita, con un juguito, con un refresquito. Pero ustedes sí. Esto era para merecerlo, ¿no? Es un buen partido. Yo creo que este partido, así como estuvo de intenso, era como ya de cuartos de final, ¿no? Pero bueno, esto es como la antesala. ¿Qué onda, Oso? ¿Qué pando? Oso capando.
ya que los partidos de cuarto de final van a estar bien, bien intensos. Recuerden que esta es la ronda 6, la penúltima, y se va a la Liga Índigo de la fase de grupos. Y regresamos ya a los cuartos de final. Vamos a ver qué equipos son, dos de cada grupo. Y recuerden que los cuatro mejores de cada grupo mantienen su lugar en la Índigo, ya que pues ahora sí que es una liga que se trata de mejorar el nivel. Y esperando a cuatro equipos nuevos por el, ahora sí que por las dos copas que vienen, por la Magic Steel y por la Copa Kanto. Vamos a ver a dos, ahora sí que son dos y dos, cuatro, para tener 20 equipos. Se va a deshacer el T32 y van a ser 20 equipos en la cuarta edición de la Liga Índigo dentro de un mes. Mientras tanto, en ese mes vamos a disfrutar de dos buenos torneos, y los 16 que quedan a prepararse para la nueva liga, y así sucesivamente. Ya después las reglas van cambiando para seguir mejorando el nivel de esta liga, y haya partidos así de buenos, así como el de los Tú también estuvo bien intenso. El de Deezer Soul Gaming contra Revenge también fue muy muy bueno. Salió con todo el equipo de Deezer Soul Gaming, no había ganado y dijo vámonos que es para hoy. Ahí están, ojo que le vetaron a Macha, y Valkyrias vetó a Mew. Ojo que le quito, no, es que bueno, Hulky es muy bueno, muy muy bueno, pero también le he visto manejar a Glaceon también de una manera muy 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 tremenda. Un Tiranitar, el Titar, el famosísimo Titar, viene aquí a hacer desconcierto. Ojo, que el early por parte de Tiranitar podría decirse que no es de lo peor, pero sí es bastante, tiene mucho mucho detalle, ¿no? Pero ya subiendo, ya teniendo al nivel 9, en el nivel 10, ahí empieza lo bueno. Y nos vamos, preparativos finales. Buenos picks, ahorita comentamos en la previa de cómo es que van, cuando vemos las medallas. Yo le digo la pantalla de carga. Vemos cómo es que va todo esto. Vámonos, vámonos, vámonos. Las Valkyrias contra la Casa Dior. Que tenemos Astro con Garde, Kazu con Tyranitar, Rama con Espeon, Rookie con Snorlax y Sabu con Confi. Vámonos a ver a la Casa Dior. Hades con Sylveon, Fulky con Glaceon, Kronos con Trevenant, Medusa con Wiggly y Orión con Blissey. Medallas por parte de Snorlax del Rookie 55. El señor Hades con Sylveon. Una medalla Premium y Fulky con Glaceon en esa medalla azul. Vámonos, arrancamos, todo bien, todo bien. Aquí interesante los soportes, dos soportes que lleva la Casa de Oro, interesante. Astro en la parte centro, Larvitar con Kazu y Shao allá con Confi en la parte top. Vamos a ver a Eevee con Rama y tenemos al Rookie con Snorlax en la parte de la bot lane. 2-1-2 del equipo de las Valkyrias, y nos vamos a ver al equipo de la Casa de Oro. Hades y Medusa en la parte bot con Jigglypuff y ese Eevee. Y vamos a ver a otro Eevee, y el Eevee de Fulky con un futuro Glaceon en la parte centro, Phantom allá con Kronos y Chansey acompañando en la parte top con el buen Orión. Está bien interesante esto de la Casa de Oro, está bien interesante. Iba bien agresivo hace un momento Orión con una Sumerri, y ahorita viene con una Chansey muy muy interesante. Allá está metiendo al árbitro, buenísimo, 5 puntos, excelente, buen progreso, se añade Confi, muy buena por el equipo de las Valkyrias. ¿Qué es lo que hay ahí? Vámonos a ver, ya están las junglas, ahí está tanto Gastro, ahí está tanto como Fulky en el 8.50, allá en la parte top. Todo bien, ojo con esa entrada por parte de su Kirlia, ojo con esa entrada, se los estaba diciendo, y viene el equipo de la Casa Dior. Viene el equipo de la Casa Dior, ojito, viene Medusa, viene Astro, ahí está Astro. Todo bien por el equipo de la Casa Dior, y las Valkyrias ganando por 10. Y intentando ahí este Orión, ahí buscando la manera por el equipo de la Casa Dior. Bien. Kazu ahí con ese Larvitar, y nos vamos a la parte de la bot lane. Espeon, ahí vean, esta skin de Espeon
es muy pocas veces vista, ¿eh? Yo, muy pocas veces, es más, no es algo usual que se venga con esta skin. Muy pocas veces, vaya, hablando de Espion, la maldición. Muy buena por la casa de Orojito, que bajaron a Púrpitar y se pueden llevar alguno más. Wiggly incapacitado, Medusa acaba de caer, Cronos salvando, vean nada más, rozando la orilla, salvándose muy... ¡Uy, no! Espion dijo, ¿a dónde vas? Por ahí te vi, y por ahí, donde ahora sí que donde pongo el ojo, pongo la bala. Muy buenísima por ese Espion del equipo de las Valquirias. Sigue el azote, ojo que no ha tenido ni una oportunidad de Hades, A pesar de todo, el partido está reñido, muy buenas fight, y el equipo de las Valquirias ha tenido la mayoría de ellas. La mayoría de las kills, ojito que puede ser entrada, ojito con el rookie que se va, cantadísima esa kill desde que entró este Glaceon, ahí por esos arbustos. Nos vamos a ver al Púrpitar por parte de Xubu, 5 puntitos, y ojo con este estaqueo, le metió velocidad, viene y va a seguir. Nos vamos a la parte de la bot lane, Reggie Ice. Muy bien ahí, muy buenísima. Llevándose a Espion, regresándole la kill anterior. Reggie Ice está bien trabajado por el equipo de la Casa de Orojito con Espion. Estando los hermanos Civi, ahora sí que el daño a larga distancia que tienen es tremendo. Se está recomponiendo, 29-34, metió Gigli 19 y vienen 30 por... ya no alcanzó a meter. Medusa, quien quiera que la mirara se convertía en piedra. Está muy buena la historia de todos los dioses griegos. Y la de Medusa es una de las que más me encanta. Medusa y... Vámonos, ahorita seguimos con el chisme. 88-32. Y el rey aparece allá en la parte de la top. Ya estaba ahí esperando desde hace rato, ¿eh? Tyranitar ya viene al campo y viene con una... ¡Uy, lo jaron! No me dejaron ni mencionar que... Racha de dos. Excelente por el equipo de la Casa de Oro. Ahora sí viene. Con esos 30 puntos, Medusa, muy bueno. Si viene también a meter Silvio en la orillita, 38, dejando a 6. El equipo de la Casa de Oro regresando al encuentro. Trevena, no lo dejaron meter. Ojito que se puede ir. Muy buen. A uno de over. Rompió con 5. Trevenant cayendo ante ese Tyranitar por parte de Shaw. Y nos vamos a ver a 4 contra 5. Aguantando ahí. Yo creo que debería ser Silvio en el que debería estar atacando. No este Orión. Para tener de ahora sí que el daño más rápido. Se me hizo bien raro que Silvion se quedara por parte de Hades. Ya después, como diciendo, oye, bro, tú eres de este lado, ¿no? Vámonos aclarando la situación, y así son las cosas, ¿no? Blissey tenía que quedar cuidando, pero bien, estuvo bueno. Excelente por la Casa de Or. Tenemos ventaja ante las Valquirias, 73-116. Ganando en esta ocasión el equipo comandado por Medusa. Ojo que allá se quedaron con el Regieleki, tanto Comfy como Snorlax haciéndolo. Y bien ahí. Mientras tanto, este Regieleki Steel se quedó nuevamente por el equipo de la Casa de Or y se lo quedó Hades con su Sylveon. Lo que les decía de la skin, ¿no? Casi no se ve y me gusta cómo está. Yo creo que bien ahí. Tenemos minuto 4 con 15. Y la Casa de Or se llevó todo el bufo central con esos dos soportes. Ojito que Tyranitar ya viene todo enfurecido con poder pasado. Yo pensé que era poder pesado, ¿no? Es poder pasado. Ahora sí que las cuestiones de que esto, que cuando lees la primera letra y la final ya te estás dando idea de la palabra que es. Pero no, es poder pasado. Bien, también lo tiene el Regirock en la brigada y está bien potente ese poder pasado. Así como de potente está Trevenant con Masazo. Me gustó cómo quedó Trevenant. Ya Trevenant, yo creo que ya lo hacen por la membresía, igual que Espion, igual Dodrio no le tocó buff, que debería por ahora sí que por la pase de batalla, pero por lo regular al secundario no le hacen este tipo de detalle, ¿no? Yo creo que la mereció más Dodrio porque no tiene muchas skins y las que tienen pues no son como, bueno, sí son skins, pero son como algo ya fijo, ¿no? De que cada Pokémon lo tiene que tener. Defendiendo una Wigglytuff.
Bien ahí Wigglytuff defendiendo y vienen puntos por el equipo de las Valquirias. Excelente, excelente, excelente. Ya atreven a no tirar. Espérense, espérense. Mientras todo esto pasaba, allá arriba el Regieleki lo terminaron rapidísimo el equipo de la Casa de Oro. Nos vamos a ver, ojito, con Sylveon, bien, ahí. Ahí Sylveon, allá también tenemos a Glaceon. Podemos revisar niveles, vámonos. Ahí Confi con 10, Snorlax con 10, 12 de Espion, 13 de ese Tyranitar. Le dije que cuando entraba en calor esto ya estaba full. 12 de Garde, 11 de Blissey, 11 de Wiggly. Trevenant con 12, 13 de Fulky con su Glaceon y cerramos con... el Sylveon de Hades, otro rey estilo, otro objetivo para el equipo de la Casa de Oro. Las Valquirias están remontando, están remontando por muy poquito, pero ya está, Esto solamente hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Y pues yo creo que ni uno de los dos lo sabe, ¿no? Pero ahora sí que ambos van a tirar el Rayquaza porque no saben cómo están las cosas. ¿Qué es lo que hay? Tenemos, ahí está el reñido, ambos tienen que buscarlo porque... aquí lo acaba de decirle el juego, acaban de decirle, apúrenle porque ya esto está reñidísimo. Uy, uy, qué buen Unite por parte de Snorlax, muy, muy buen Unite, bajaron a Garde. Sigue la azota ante Snorlax, ojo que se fue con nada. Racha de 2, por ahí lo alcanzó Glaceon, excelente por parte de Fulky. Están cayendo 3, están cayendo 4 de las Valquirias, solamente quedó Espion. Y quedaba Espion. Esto el equipo de la Casa de Oro lo sabe manejar muy bien a la hora del Rayquaza. Y estamos viendo una Wiggly por parte de Medusa, el capitán. Ahí, quedándose con el Rayquaza. Vamos a ver a romper a él, ojito que lo rompió. Ojo, ojo que también rompió Sylveon, rompió Hades, ojito que viene esta Blissey por parte de Orión. Por partidazo de Orión, tanto como soporte y como equilibrado. Acaba de demostrar algo que yo siempre he dicho, ¿no? Que tienes que saber manejar multirol para desconcertar la estrategia del rival. No, esto ya es de escándalo. Vámonos, siguen cayendo más puntos. El equipo de las Valquirias dijo ya, vámonos, esto ya se acabó. Y siguen más puntos. La Casa de Oro va a seguir metiendo más y más puntos. Eso lo hizo a los Blizzard Strike en el partido de antier, que también le metió una goliza. Una goliza que le metió a los Blizzard Strike. Y lo está haciendo ahorita nuevamente con el equipo de las Valquirias. Ya no hay más que 20 segundos. Nos vamos. Resultado final. Parece que no se va a mover. Ya nadie fue a farmear más puntos. Agarraron a Tyranitar, Ojo. Fulky sigue metiendo presión, Esto se acabó. Vámonos. Vámonos, victoria por el equipo de la Casa de Oro, 824 a 182. Fulky, jugador del partido, con 10-13. Las asistencias también se las lleva él repartiendo con Kronos. Kazu con su Tyranitar, jugador del partido, 3-1 con 71. Y nos vamos a datos de combate. ¿Qué es lo que hay ahí? Tenemos 63.000 de Astro con su Garde. Y cerramos con Fulky con 107. Los voy a dejar unos segunditos aquí para que veamos más a detalle. Mientras tanto, los Quaxi Pros contra los Blizzard Strikers. En un momento más. Prankster, vámonos, vamos a pagar la predicción, la ganó la Casa de Oro.
Ahí están los daños. En 10 minutos se envía antesala para el equipo de los Blizzards y el equipo de los Quaxi Pros. Vámonos. Ahora sí, estamos revisando lo que venía, ¿no? Los Blizzard contra el equipo de los Quack. Quaxi Pros. Allá en un momento más, mientras tanto, vámonos. Estaba revisando yo las clasificaciones, ¿no? ¿Cómo es que íbamos en las clasificaciones? Nos vamos nuevamente en el mundial. Hace rato vimos los 10. Los 10 mejores de esta clasificación. Y ahí están. A mí lo que me sorprende son los puntos, ¿no? No recuerdo que en tan poco tiempo, en otra temporada, hubiera tantos. Y ahorita sí me está. Ya nada más le lleva 200 al segundo lugar. No, eso está bien intrépido. Vamos a seguir viendo un poquito más. Ahí está. Habíamos visto los 10. Y luego vienen otros jugadores. Y por ahí vemos más. Vamos a ver si tenemos por ahí alguien conocido de nuestra área. Que pueda estar ahí, ¿no? Vamos, Sadao. Six Knox. Abusando del enlace, ¿no? Vamos a ver por aquí. Hasta ahorita ningún momento, ninguno conocido, No, son bastantes puntos. ¿Cuánto? El 100 yo creo que tiene mínimo tiene 2000. O si no es que no creo. Está, vean, 2004. Ah, qué bonito traje. Qué bonito traje este. Está muy cool este. A ver, no veo nadie. No veo a nadie conocido. No. Nadie conocido entre los primeros 100, ¿eh? Wolf, no lo conozco. Van Lucario, qué buen nombre. Pues no hay nadie conocido de los. Ahí está, no Choco. Un Six Karma, ojo. Un Six Karma aquí en el 93. Saluditos a no Choco. No sé si sea Choco, desconozco. Pero pues, tal vez, ¿no? Vámonos. Ahí está, ahí están los 100 mejores jugadores de Pokémon Unite. Sí, yo les dije que en el 100 yo no encontraba a nadie de 2000. Así 2000 cerrados, ¿no? Tremendo, Tremendo todo esto. Y nos vamos a ver aquí a nuestros amigos, que la mayoría de ellos son capitanes de algún team. Y nos vamos a ver 104. Yo estoy en el 104, no. No, estoy bajísimo. Casi no juego. Ahora sí que no me da chance, solamente a veces por las tardes o ya muy noche, por ahí me llego a jugar unas 3 partidas y ya me voy a dormir. Pierdo 6 y ya me voy a dormir con mi victoria. Ya. Hasta que gano ya me voy a dormir. O ya, ¿no? Ahí está, ¿no? Y se subió. Es que yo creo que aquí el factor fue Zacian, ¿no? Ahora sí que todo esto que lleva a Zacian es lo que.
lo que lleva a este. ¡No puedo jugarla! Pues vámonos a ver a los Quack. No puedo, mi estimado Lau. Lack, yo le digo Lau. No puedo, mi bro. Ahora sí que no es grosería. No puedo, estoy en el stream. Es que siempre me pide jugar de noche, este bro. siempre me lleva a pedir de noche. Por aquí, iba a hacer una configuración. Todo está bien. No era aquí. Vámonos. Los Quacks y Pros contra el equipo de Blizzard Striker. Vámonos para allá. ¿Qué onda, papizote? ¿Qué, amigo, qué raro? ¿Suelen ser los jugadores de la liga? ¿Cuáles? No te entendí la pregunta, mi estimado papizote. No te la entendí muy bien. Y ahora sí que explícame un poquito la cuestión de esa pregunta. ¿Qué rango? Vienen siendo maestros, superior a maestros. Por ahí por... Hay unos que ya están como en los 1700... Algunos, por ahí 1400, 1500, 1700. El máximo que llegué a ver ahorita es el de uno de, de 1900. ¿Qué rango? Es que, perdón, yo te entendí que tengo que hacer, que suelen hacer los... Te entendí mal, bro, te entendí mal. Pero disculpa, mi bro. Ahora sí que me estaban mandando un mensajito aquí en el chat para el partido. Ya viene el equipo de los Quack contra el equipo de los Blizzard Strikers. En un momento más... Ahí está. Sí, suelen ser entre el rango. A ver, es que si nos vamos de nuevo a revisar. Es que yo no tengo a todos, pero sí la mayoría sé que rankean. Bueno, hay que ponerlo claro, ¿no? Hay que hablar a cosas. Aquí para entrar a la liga no se les pide un rango a los equipos, ¿no? Como de que tú tienes que tener tal, tú tienes que tener el otro. No. Aquí lo que se les pide a la mayoría es para jugar esta liga. Se hacen en el. Para el mes que viene. Se acaba esta liga y en este mes que queda para la cuarta edición se hacen torneos y se hacen varios torneos que los equipos que los ganen juegan esta liga. En esta ocasión se van a hacer dos torneos para completar la liga de 20. Mientras tanto, de los 32, los 16 mejores de esta liga se van a quedar a competir. Y esperando los cuatro de la otra liga. Así van a ir las cosas. Así van a ir las cosas. Ahora sí que te digo, no se les pide algún tipo de rango, pero que jueguen un torneo para ahora sí que nosotros tener mejor nivel en esta liga. Blizzard Strikers contra el equipo de los Quack. No sé si haya mandado. No sé si haya mandado el. Sí, mandé bien antes hablar. Ah, caray.
ver, no los... No los, caray, la mandé bien. Sara Susumi. No está Susumi conectada. Ok, se los va. A ver, déjenme reviso nuevamente. Ah, ya vi el número, ya vi el mal, ya vi cuál es el que estaba mal. ¿Ya está todo bien? Ahí están los Quack. Y ya en un momento entran los Blizzard, ahí está Allen Dart. Ya que también tuvieron error. Ahí está Suzumi, Soul, Nando. Y esperamos a dos mientras tanto. El mínimo, ahora sí que yo creo que el mínimo va a ser unos 1300, si acaso, ¿no? Es que te digo, desconozco desde los varios jugadores, solamente tengo aquí a los capitanes. Y la mayoría de los capitanes que están arriba de los 1400, 1500. Pero tampoco están hasta los 2000, la mayoría no, la mayoría sí tiene unos 1600, 1800. Los que sí no tengo el dato de ellos es de la Casa Dior. La Casa de Dior no tengo bien sus datos, ni el equipo de Skull Guard. No tengo bien ahora sí que sus rangos de ellos. Pero ahí está Kairos. Ahí está Kairos. Ya están todos los Blizzard. Y nos vamos a el Go. Go, 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 go. Ahí está. Nando. Alexen. Dice... Go, vámonos, los Blizzard Strikers contra el equipo de los Quaxi Pros. ¿Qué es lo que hay? Modo Beto. Hace rato vimos baneados Pokés que suele verse en la después de la segunda partida, que baneas lo que te incomodó del otro equipo, ¿no? De lo que tú sientes que estuvo aterrador. Porque dijiste, no lo quiero ver. Y ahorita es donde empezamos esto de los reinicios. Esta cuestión de saber cómo es que van. Confi y Unglacion, interesante. Creo que este es el primer partido de arranque donde ninguno de los dos banea una Clefable, a un Urshifu, a un Espeon. Es el primer partido donde hay algo diferente. Y eso está bien porque ya es casi muy, muy de lo mismo. Y ahorita viene bueno, viene bueno. Los Blizzards contra el equipo de los Quaxi Pros, Blizzard Strikers y el equipo de los Quack. Vámonos, 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 vámonos. Que esta noche es de Unite. Y más que de Unite, es de Liga Indigo. Mañana tenemos la última ronda del grupo C y D. Jugamos el lunes, partidos pendientes, fin de semana es de la Supercopa. Así es como lo oyeron, la Supercopa X-Force. Nuestro torneo de aniversario, 16 equipos durante todo un año que destacaron siendo campeones, llegando a muchas semifinales. Y más que nada, siempre participando. ¡Nos vamos! Nos vamos a los preparativos finales. Uy, un Decidueye. Interesante ver a Decidueye, ¿eh? Bien, bien interesante. Alexen, uy, con Mr. Mime, ojito. Hace rato ya habíamos a un Mr. Mime del Dr. Mario y parece que hoy es el día de los Mr. Mime, ¿eh? Ojo. De los Mime. Vámonos a ver. Ya está todo listo. Los Blizzard Strikers contra el equipo de los Quaxi Pros. Tenemos a Slowbro, Decidueye, Espeon, Wigglytuff y Trevenant en la parte de la top. Ojo con la medalla de Trevenant. Tiene medalla Trevenant en el equipo de los Quack. Vamos, Wengarde, Urshifu, Delphox y Mr. Mime. Mime por parte de Alexen tiene medalla. Ojo, parece interesante ver estos dos ADC, para mí de los mejores que hay, Garde y tanto Delphox.
Por ahí está Cinderace, pero me gusta más Delphox. Y Decidueye, interesante. Susumi se vino al Smoke, ¿no? Susumi se vino. Se vino. También está Garo, ¿eh? Se vinieron excepcional con esos skins. Vámonos. El equipo de los Blizzard y el equipo de los Quacks arrancan todos perfectamente. ¿Y qué tenemos? Tenemos a Nando y a Kairos en la parte de la top. Tenemos a Susumi parte central. Uy, a ver, en la parte centro viene este Rowlet. Interesante. Yo pensé que iba a ir línea y se le van a bajar a Eevee, ¿no? Soul G en la parte de la bottom con este Alex ahí. Y Phantom allá en la parte top con Kairos, ya lo habíamos mencionado. 2-1-2 por el equipo de los Blizzard. Y vamos a ver el equipo de los Quacks, el Inge. Parte top tenemos por ahí a Vesperal. Parte centro, Kufbu. Ahí con Charmambet. Fennekin con Alendar. Y cerramos con Mimi por parte de Alixen en la parte de la bot. 2-1-2 por el equipo de los Quack. 2-1-2 por el equipo de los Blizzard. Ambos. Déjenme corroborar el dato porque tengo enterado que ambos no han ganado en la liga. Ninguno de los dos ha ganado en la liga. Déjenme corroborarlo. No, ninguno de los dos ha ganado en la liga. El equipo de los Blizzard tiene un punto y el equipo de los Quack tiene dos puntos. Ninguno de los dos ha podido tener una victoria. Han sido empates para los Quack, han sido también para el equipo de los Blizzard. Recordando que el equipo de los Blizzard tiene un partido pendiente con el equipo de Tube Warriors. Ese se jugará el lunes. Pero así son las cosas. El equipo de los Blizzards ha tenido muy buenos partidos. También el equipo de los Quack no se les ha dado la victoria. No se les ha dado la victoria. Y puede ser el día de hoy. Hoy puede ser el día de hoy que sumen 3 puntos. Vamos a ver allá la parte de la top. ¿Qué está pasando allá en la parte de la top? Ojito que ya tenemos a Urshifu. Ya está Urshifu por parte de Charmambet. Y ya también está el Inge allá en la parte de la top. Todavía no puede evolucionar el buen Inge. Acá ya está Brightsen y sigue estando allá. Ahí está, ya ha sido ahí. Ya, ojo que trae llueve hojas. Buena habilidad. Yo creo que va a ir con... No sé si vaya a tomar este Sombra Bill. Ya que se suele llevar así. Pero vamos a revisarlo en un momento más. Ojo con Charmander que se va buenísima del Espion. Ojo que también Alixen se va buenísimo. Focus del equipo de los Blizzard. Rachita de 2 de ese Espion. Ojito que van entrando el equipo de los Blizzard. Ojito que vienen. No vienen 4 ni 3 ni 2. Vienen los 5. Ahí pegándole a Lendar. Y vienen buenos puntos. Ojito. Ojito que le están haciendo front a Susumi. Y viene Vesperal con muy buenos 30 puntos, ¿eh? Viene a dejar con 9 esto. Ojo que el Inge puede reventar aquí y solventar la presión. Ojo que el que puede meter aquí los 6 es Alixen. Buenos puntos. Dejando a 3 el Inge ahí. Ya tenemos a Piloswine. Y mientras tanto el equipo de los Blizzard. Ahí está Susumi nuevamente en la jungla. Y van a tratar de romper con un buen over. No sé si Urshifu lo quiere reventar. Vamos a ver, creo que no, dice Charmambet. Vamos a ver si se puede o no, buenísimo. Ah, qué bonita Unite, ¿eh? Me gustó el efecto que le pusieron. Esa bola, no, se ve muy bonito el Unite por parte de Espion. Me gustó. Y fíjense qué raro que me guste una animación, ahora sí que en efecto Unite. Y esta no la había visto y ahorita, esta sí me gustó. Esa forma, esa esfera, ese color. Y se quedó abajo el equipo de los Blizzard Strikers. Se quedó con Wiggly, ese Rey Steel, buenísimo. Tienen un objetivo a su cuenta, ojito con Decidueye tirando Unite Susumi. No llegó a conectar, pero buena, Buena lo que pudo haber ahí conectado ahí. Excelente para ahuyentar a los Quaxi. Muy buena Susumi por parte del equipo de los Blizzard. Vienen a rescatar esto y esta base que no se va. Yo creo que aquí el equipo de los Quack hubiera ido uno a ver quién trae más puntitos. Los tiene este Garde. Hubiese sido muy bueno, pero aquí recordando que el daño lo tiene Susumi. No pueden dejarlo tampoco, así como porque sí. Ojo con esa entrada. Trevenant metiendo masazo. Y, uy, muy buen stun, giro fuego. Y va a alcanzarlo hasta su casa. Kairos, ahí. Kairos Z. Ya no será del Imperio Mictlán. Me dieron la alta, pero no sé si sea el mismo Kairos. Vámonos. A ver, ahí, ojito. 89 a 77 es lo que hay. Buen partido. Y vámonos a revisar esto. La parte de la bot lane tenemos... ¡Ah, está limpia!
Está limpia por el equipo de los Blizzard Strike. Están jugando ya simultáneamente el equipo de Insane Rush contra el equipo de X-Force. No sé cómo vayan, ahorita me dicen. Y tenemos también al equipo de 2W contra el equipo del Team Galaxy en simultáneo. Estaría muy chido tener otro canal donde pues, quizás no se pueda narrar, pero poderlos transmitir, ¿no? Estaría muy pro eso. O no sé, o... Pero bueno, estaría bien, bien interesante. Vamos a ver si se puede lograr eso. 169-77 es lo que hay. Es lo que hay y es lo que está. Nos vamos a la parte de la bot lane, ojito. Reggie Steel. Ahí. El Reggie ahí en la parte... Uy, ya empezó su zoom. Uy, no, viene Vesperal. Ojito que si la entra Vesperal... El daño que tiene es mayor, se llevaron a Suzumi, sí, muy buena por el equipo de los Quaxi Pros. Y viene Urchifu para asegurar y se lo quedó Garde, excelente por el equipo de los Quaxi, recomponiendo los objetivos, se bajaron también a ese Wiggly. Y están los 5 Quaxis aquí, puede ser esta base para ellos, estaba tan limpia y ahorita se va. Se fue primero y mientras tanto el Rey Gilecki allá en la parte de la top, ojito que se lo quedó el equipo de los Blizzards. Se lo quedó el equipo de los Blizzard Strikers y van por eso, van por eso, uy. Bien, bien ahí el equipo de los Quacks. Muy bien ahí el equipo de los Quacks. Ojo con estas entradas. Uy, cayeron les fue a nivel 13. Wow. No, tiene 13. Pensé que había sido nivel 13, perdón, me confundí. Excelente entrada de Urchifu. Bastante parejo el encuentro. Ya remontó el equipo de los Quacks. Hasta el momento. Dos bases para el equipo de los Blizzard. Una para el equipo de los Quacks. Teniendo mejores overs. Y miren nada más, esta base se llega a reventar y sería una barbaridad en el overcut. Y ya cada quien en su línea, 3.20 y contando, nos vamos a revisar niveles. Trevenant 10, 9, 10 de, ya acaba de subir Alex con su Wiggly, 10, 11 de Espion, 12 de Decidueye y 9 de Slowbro. Vámonos a ver al equipo de los Quack, eso fue el equipo de los Blizzard, tenemos por los Quack. 10 de Mighty, 11 de Delphox, 10 de Urchifu, 12 de Garde y 11 de... Uy, bajaron a Delphox. Tremenda kill. Muy buena kill. Y vean nada más ese recorrido que hizo Trevenant. Vean nada más ese recorrido que hizo Trevenant. 181 a 169 es lo que hay en el campo. Regresamos. ¿Hay diferencia de 1 y 2 en niveles? El canal de Alexis, muchísimas gracias, saluditos mi bro, espero que lo estén pasando bien. Hoy hubo 4 partidos y si no los vieron les recordamos, ganó el equipo de Tut Exclamation Mark 2-0 al equipo de Tut Question Mark. Posteriormente Revenge perdió contra el equipo de Deezer Soul Gaming. La Casa Dior ganó al equipo de las Valkyrias. Viviana, no sé quién sea Viviana mi bro, así que ahí discúlpame. Ah, qué buen over, 47 de over en esa base para el equipo de los Quaxi Pros. No, la Garde, Garde muy bien, con ese over. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo victoria momentánea del equipo de los Quaxi Pros. Los Blizzard Strikers, obligadísimos, porque ellos muy bien saben... Ah, vean nada más esa animación de Espion, muy buena ahí, Unite ahí, está pegando Wiggly, ojito que alcanzaron. El equipo de los Blizzard se va, ojo con Suzumi. Se le movió tantito la Unite, no apuntó bien y se va. Suzumi se va, el Azot, no, tremendo Agar, tremendo el Azot. Acaban de limpiar con el equipo de los Blizzard, cayó Alexen con su Mr. Mime. Ojo que esto se lo quedó el equipo de los Quack, bien ahí Garde llevándose el encuentro de esta noche, tenemos a Vesperal. Ojo que podría ser... Uy, bajaron. No le quitaron escudo a nadie, Parece que no le quitaron escudo a nadie. Alcancé a ver que... No, a nadie se lo quitaron. Y... Puede ser que... Uy, buenísima. Slowbro. Muy buena. Recuerden que Slowbro no quita. Buenísima, ya quitó. No quita con la Unite, no quita escudos. Porque solamente es restricción. Y le bajaron también el escudo al Lendar. No dejaron meter al Lendar. A ver. 169 a 331. 30 segundos para que acabe esto.
perdón, mi bro, ahora sí que no es grosería, pero no sé Viviana. No conozco hasta el momento a ninguna Viviana, pero saluditos, saluditos. Y muchísimas gracias por ahora sí que apoyar al canal y ahora sí que viniste a darte una vuelta. Y esto, otra Unite de Espion le cargó rapidísimo, ¿eh? Le cargó rapidísimo esa Unite. Qué buena de sus. Mira, llevando todo el chingo, ¿eh? United del Fox para cerrar con esto y las esperanzas del equipo de los Blizzards. .231 a .169, ganador el equipo de los Quack Vesper, el jugador del partido 9-5. Y Soul G con 6-1. Vamos a ver rápidamente los daños. Tenemos 60.000 de ese Espion. Una barbaridad de Vesper al 102.000. 102.000 de daño. Vamos a la siguiente antesala. Ya están listos ambos teams, mandamos el go y esperamos confirmación de los Quaxi y el equipo de los Blizzards. De los Blizzard Striker, dice Alexen, vámonos. ¿Qué es para hoy? Y esperamos la confirmación del equipo de los Blizzard Strikers comandados por Suzumi. Ahí esperamos un momentito más y nos vamos a la fase Beto. Yo creo que van a ahora sí van a banear algo. Algo que les haya sido muy incómodo. Yo creo que ahí fue Garde por parte de Vesperal. Pero está difícil porque también este Delphox fue para mí algo que el equipo de los Blizzard Strike puede hacerlo, ¿no? Y el equipo de los Quack, Decidueye no creo que sea un Pokémon tan baneable, ya que hasta cierto punto fue factor. Pero Slowbro sí. Esperamos, a Suzumi pilló 2 minutos y todo bien, no hay detalle, no tenemos prisa. Todo con tiempo, sale mejor. Understood.
Sorry. No puede ser, chavos. Y ya pasaron los 2 minutos. Vamos a preguntar nuevamente el Go. Que todo esté bien. La contestación de quién fue de Soul. Y a ver. Sorry, Nando, fue Nando. No, fue tremendo eso, ¿eh? Fue muy buena. Cosas. ¿Qué cosas? Vámonos. Ya dijo Go Suzumi. No sé qué haya pasado. Ahorita voy a checar eso. Ahora sí que lo que comentó ahí Nando. O no sé si le haya contestado a Soul. Pero voy a revisarlo con Suzumi. Ya que pues hace también unos días pasó el detalle de esto, ¿no? De saber a quién estaban refiriéndose, ¿no? Pero vamos a hablarlo porque sí, estaría tomado como una conducta pues fuera de lo normal, ¿no? Pero esperamos que. Por lo que yo entendí, tal vez le contestó a Soul. Pero bueno, vámonos a la fase de evento. Banearon a Glacian y banearon a Garde. Era de verse Garde. Ya les comentaba yo en la previa que podría ser Delphox o podría ser Garde. Dependiendo ahora sí que la circunstancia. Para mí era Garde, no era Delphox. Y pues ahora sí, por parte del equipo de los Quad. Y los picks escogieron el equipo de Blizzard. Uy, un Tyranitar, ¿eh? Ojo. Interesante lo de Tyranitar, ¿eh? Vámonos a ver. Repítale en Dart, ojo. Clefable. Interesante. Escogió, iba a escoger a Delphox y escogió una Clefable. Ojo que le van a dar todo el potencial con Clefable al ADC y a Urchifu. Más que nada a Urchifu. Soul con una Nightels. Uy, viene la Permafrost por el lado del equipo de los Blizzard haciéndole referencia a su nombre. Charmander con un Duraludon. Este va a ser para Vesperal, ¿eh? Ojo que este va a ser para Vesperal. Y Alexen con un Cinderace. Viene Nando con un Pikachu. Nos vamos a la fase de preparación. 45 segundos y contando para el inicio de esta batalla última de esta noche. Y aquí es el switch pick. Aquí vamos a ver. Aquí Inge se quedó con Cinderace. Voy a esperar aquí. Alex se quedó con Urchifu. Charmander va con un Defender. Y estamos viendo al equipo de los Blizzards que se quedaron estático. Uy. Al final Alexen quedó con Slowbro y Charmander va con Urchifu. Ojo. Que tenemos Cinderace, uy, medalla, medalla azul. Clefable, Duraludon, medalla.
Urshifu, Slowbro por el lado del equipo de los Quacks y Pro 2 por el equipo de los Blizzard Comfy, Tyranitar medalla, Nidels con medalla premium, Pikachu y Mamoswine. Viene una Permafrost muy buena por el equipo de los Blizzard. Esas medallas me indican que ahí hay química. Ahí hay mucha horas de entrenamiento. Parece que el pick que repite es Charmander con Urshifu. Y por el lado del equipo de los Blizzard Strikers, no hay algún cambio notorio. Bueno, los picks fueron notorios. Todo bien, arrancando todo perfectamente. 2-1-2 por parte de ambos teams. Y nos vamos a la jungla con el Inge. Clefable parte top. Allí tenemos a Kudbu también ahí acompañando Duraludon en la parte de bot con Alixen y su Slowpoke. Nos vamos a ver al equipo de los Blizzard, Confi y Pikachu en la parte top. Larvitar se quedó Suzumi. Ojo. Tiene detalle Suzumi desde hace rato, no sé si vaya a pasar a más con su juego. Ahorita dice que ya regresó, ya que sí tuvo detalle. Sí tuvo detalle en el arranque. Ya está Suzumi moviéndose. Mientras tanto veíamos ataque del equipo de los Quack. Siguen con el stack. Vámonos. Recordando que íbamos 2-1-2. Y el Larvitar se quedó en la parte de la jungla. Ya que no había quien estuviera ahí en esa posición. Y sigue metiendo más Clefable. Ojito que sigue metiendo más puntitos. Se va esta kill. Ojito. Aguantó mucho Clefable. Y el equipo de los Quack toma la delantera en este encuentro. Vámonos. El Larvitar todavía sigue en lo suyo, Muy buena entrada por ese Pikachu, bien entrada del Inge. Ahorita tienen tiempo, ya que no está Larvitar en su... Ojo, que también ya le está avanzando rápido. Ya está Purpitar, bien, y todavía tiene un bufo, Ese tiempo que estuvo de espera le ayudó a recuperar un muy buen nivel. Mientras tanto el equipo de los Quack puede aprovechar aquí bastante bien, Bien por el equipo de los Quack, aprovechando la demora de ese Larvitar, que va a ser para la parte de la bot lane. Ya no le queda más de otra que gankear ahí en la parte de la bot. Ojo, vamos a la parte de la top. Vean nada más, quedan 21 para romper. Y va a ir esta Clefa a meter otros 5 puntitos. Bien ahí aguantando, bien. No me vieron, ya ahorita que te pases me voy. Uy, no, minuto 8. O sea, llegó el minuto 8. Y aquí fue donde fue fundamental, ¿no? Donde no quisieron bajar una Duraludon, Siguen acabando con el equipo de los Blizzard. Ahora fue Pikachu y ahora ya va a ser Purpitar, ojito. Racha de 2 de Clefable. Y va por la tercera, Esa fue de Cinderace. Iba a ir por la racha de 3. Tremenda de Clefable si metía esa racha de 3, Ojo. Ya regresa Clefable. Y nos vamos a la parte de la botlane. Sí les costó, Sí les costó. Ahora sí que Suzumi saliera un poquito tarde. Bien ahí Duraludon ya se quedó.
Duraludon sí ha pasado un poquito de desconcierto, ¿no? Bien, bien, Vesperal, bien ahí. Tenemos el Regi de la bot lane. Vamos a ver quién aparece, quién se queda ahí. Ojo. Regi Ice. Regi Ice, ojito, que sigue Cinderace, sigue Duraludon, sigue Cinderace, sigue Duraludon. Puede robar los Soul, puede robar los Soul. Muy buena por parte de Cinderace con el Inge asegurando. Es la primera vez que no veo al Inge jugando con su rol, que es el Defender. Y está muy bien jugando con Cinderace. Ojito, que están derritiendo a los Blizzards. Uy, yo creo que el over de Duraludon era ahí. Pero bien, bien, ese over estuvo muy, muy bueno. Decente, diría yo, decente. Vamos a ver al Rey y Leki, el equipo ya de los Blizzards. Ya está Tyranita, ¿eh? No estuvo tan mal para empezar un poquito despuesito. Pero Tyranitar ya está listo, ojo. Bien ahí, Tyranitar sigue en el campo, ojito que sigue pegando, buenísima. Buenísima y buenísima, sí, ven nada más. Todo el apoyo que le da Confi a Tyranitar es tremendo. Van a bajar a Confi, que no tiene para dónde irse, se va. Duraludon acaba de hacer una muy, muy buena. Sigue el control del equipo de los Quack. Vesperal, ojo con esa racha de dos para ese Duraludon. Y Cinderace, ojito que lo puede robar aquí Nando. Lo puede robar aquí Nando. Se lo quedó Cinderace nuevamente por el lado del Inge. Haciendo muy bien las cosas con Cinderace. Haciendo muy, muy, muy buen trabajo. 28 de esa Clefa. Ah, buen over, 27 de over. Y estamos viendo 194-37 el equipo de los Blizzards. Abajo en el marcador. Y mientras tanto festín en la parte centro por el equipo de los cuatro. Muy bien ahí, muy bien ahí, muy bien ahí, muy, muy bien ahí. En el, ahora sí que traía mejor early el equipo de los Blizzard, tanto por Pikachu, que tiene muy buena habilidad, tanto Nightels también, que le llega al nivel 4, y con el apoyo de Confi era mejor el arranque. Y ahorita vámonos a ver si llegan aquí a todos por esta base. Ojo que van por esta base, se bajaron a Clefa. Vienen puntos, muy, muy buenos puntos por el equipo de los Blizzard. 131, recomponiendo esto. Registeel. Vesperal está haciendo un buen partido, ¿eh? Mientras tanto, ¿qué vemos? Vemos allá a Nightels haciendo un poco de jungla. Robando un poco de jungla enemiga. Bien por Nightels, y se acerca todo el equipo de los Blizzard, comandados por Suzumi. Recuerden que tiene mayor aguante este Tyranitar que algunos del equipo de los Quacks. Bajaron a Duraludon, bajaron a Clefa y van a ir por el Inge. Buenísima, buenísima, sigue el azote. Ojo que el equipo de los Blizzard puede remontar aquí si se ponen de acuerdo para un buen over, ¿eh? Ojo, 200, dieron la vuelta el equipo de los Blizzards. Dieron la vuelta el equipo de los Blizzard, dieron vuelta. 6 puntitos. Pero ya están de regreso, solamente era esperar a Suzumi. Ya que Suzumi con Confi puede ser el factor. Y recuerden que Tyranitar es uno de los Poké con, ahora sí, no decir con peor early, pero sí tiene mucho, mucho detalle al arrancar el juego, ya que Larvitar, igual que Garchomp, igual que Dragonite, les llega su mejor pick. Uy, muy buena de Duraludon. Nuevamente Vesperal asegurando estos objetivos, está haciéndose la noche Vesperal, Vesperal como para los tiempos de la otra liga Índigo, donde fue un factor tremendo para los Quack. 194 y 200 es lo que hay. Ojo. Mientras tanto, el equipo de los Blizzard a defender ese Rey. Ahí con Soul encargado de eso. Y vienen más. Y buenísima el equipo de los Blizzard. Vamos a ver el contraataque del equipo de los Quack. Cada quien regresa a su lado. Cada quien en lo suyo. Y está reñido esto, Está reñido esto. Por ahí esperando, ya viene el Inge. Vamos a ver a Duraludon, que va a empezar a pegar tan pronto esto salga. Victoria del equipo del Team Galaxy ante el equipo de Toot Warriors. Team Galaxy ya lleva dos. Lleva dos y le sacó una muy buena victoria al equipo de Insani. Y ahorita el equipo de Toot Warriors, Ojo con eso. El Team Galaxy viene a la alza, Y nos vamos 2-20. Y esto se acaba en un momento. Vámonos a ver
mi quincena está contigo. ¿Conmigo? ¿O con el equipo de los Mísel o el equipo de los Quack? ¿Con quién está esa quincena? Yo quisiera esa quincena. Oye, ¿es quincena? Sí, sí. A ver, no, todavía no es quincena. No, estamos a 9. Todavía faltan 6 días para quincenita. Quincenita, irnos a comer. Vámonos. Esperando la entrada. Ojito que el obligado, el equipo de los... Pero no lo sabe, no lo saben porque acaba de decir que ha reñido esto. Vamos a ver la última batalla, vamos a ver quién se queda con esto. Buenísimo, ah, qué buena toma de ese Mammoth, güey. Ya nada más, tuvo muy buena esa toma, ¿eh? Ojo, así fueron las tomas de las Unites, ¿no? Aquí no estás enfocando, esa toma sería tremenda. Están bajando al equipo de los Quacks, están bajando a dos. Duraludon, nuevamente Vesperal se lo quedó. Nuevamente Vesperal, y el Inge salió. Salió como ladrón de tienda. Salió como ladrón de tienda. Excelente, excelente por el Inge. Y nos vamos a ver a Slowbro con otro 50. Y podría ser. Tiene que vaquear. Ojito que Suzumi va a meter esos puntos. Sí metió Suzumi, ojo. No, acabaron con Clefa de una, ¿eh? El que caiga lo van a acabar. .336. Le falta al equipo de los Blizzard poder. Ojo con este contraataque. Ojo con este contraataque que puede ser. Ojito. No, muy buen focuseado Tyranita. También Ninetales, Pikachu. Pikachu va a estar imposible por su tipo de rol. El equipo de los Quack. Sorprendiendo a nada. A nada de quedarse con la victoria. Rachita de 3. Cinderace. Rachita de 3. Y el Inge tiene 50 puntos. Dejen esos 50 puntos. Trae el escudo. Trae el escudo. Lo único que llega es Mammoth Wine, pero no creo que lo impida. Ojo. Sí metió. Uy, metió esa Blissey. Vamos a ver si Cinderace mete sus 50. Los metió. Esto se acabó. Victoria para el equipo de los Quack, primera victoria del torneo. Nos vamos a los resultados finales y nos vamos al raid. .538-336 el equipo de los Quack, primera victoria del torneo. Tenemos a Inge, 262 puntos, 19, muy buena. Suzumi, 8-9, arrancando un poquito tarde con el apoyo de Confi, muy buena combinación. 54.000 del Inge y tenemos 87.000 de un Tyranitar, muy bien. Vámonos a la raid.